Muy buenas a todos, bienvenidos a un directo, un cine y vida más. Oh, espérate, espérate, voy a poner otro tema. Si es que esta serie tiene cada tema que es espectacular. Venga. De hecho, espérate, 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 espérate. Voy a ponerlo en el momento culmen, porque no quiero estar aquí 5 minutos esperando para escuchar un tema. Oh, oh. Amigos, amigos, pelos de punta, macho, pelos de punta. Uf. Este tema es impresionante. O sea, quiero sacar análisis de la banda sonora de esta serie, porque es una cosa loquísima. Es una cosa loquísima. O sea, este tema es impresionante, ¿vale? Pero bueno, el tema no es el siguiente. El tema es bienvenidos, que no he dicho bienvenidos. O sea, he empezado el directo. He abierto directo, solo que no estaba emitiendo. No estaba emitiendo en YouTube, o sea, estaba emitiendo en OBS, una cosa rarísima, ¿vale? Pero me he quedado como loco, porque estabais en el chat como diciendo, ¿dónde está Jordi? ¿Qué pasa con Jordi? Jordi atascó el baño. Y no, estaba aquí, o sea, estaba aquí mismo, haciendo como un puto subnormal el directo, solo que no estaba hablando con nadie, estaba hablando solo. Bueno, más allá de eso, amigos míos, aparte de eso, bienvenidos a todos a un directo de Cine y Vida. No sé cuánta gente somos, no quiero verlo tampoco, porque esas cosas en Twitch ya me rayaban en su momento, entonces no voy a mirar cuántos espectadores somos, pero fijo que un montón. Gracias, Yago, por ese superchat. No me ha saltado la alerta, espérate, a ver si ahora... Es que no sé si va como con mucho retraso el directo, espero que no. Espero que no vaya muy atrasado el directo con el chat, la verdad. Pero bueno, si no salta la alerta, Yago, muchísimas gracias por esos 2 euros. ¿Cómo está siendo este nuevo arco de anime en tu vida? Pues te respondo ahora. Beso enorme, Yago, gracias. Te respondo ahora porque... bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Hay muchas cosas de las que hablar. Entonces, vamos a... Dejadme poner un momentito musiquita ambiental. Un segundito, amigos. Básicamente para que haya algo de fondo, porque si no... ¡Uy! ¡Qué guapo esto! ¿Esto no tiene copy? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien que esto no tenga copy! Funny how. Vale. Right. Funny how. I'm funny how. I mean funny like I'm a clown. I amuse you. ¿Cómo está siendo este nuevo arco anime en tu vida? Está siendo la leche. O sea, quiero decir... No sé cómo definir exactamente cómo me siento ahora mismo, después de haberme acabado 3 animes completos en su totalidad. Estamos hablando de que Shingeki tiene muchísimos más episodios que Death Note y Osama Ranking, que solo tiene... Death Note es una temporada y Osama Ranking tiene 2. Son muy pocos episodios, pero lo de Shingeki ha sido un viaje potente, lo de Shingeki no Kyojin, la verdad. Omar, muchísimas gracias por esos 50, supongo que son pesos mexicanos. Bueno, no sé lo que son. Supongo que son pesos mexicanos. Beso enorme. Muchísimas gracias por tu superchat, amigo. Vale, a ver. ¿Llevabas sin hacer directo cuánto tiempo? ¿45 días? ¿43? O sea, aproximadamente 1 mes y medio casi sin hacer directos. Como un auténtico hijo de perra. Y han pasado muchas cosas en este último mes. Vamos a repasarlas un momentito y pasamos a Shingeki. Pero es que, madre del amor hermoso. O sea, en un mes y medio me ha cambiado la vida. Bueno, aparte de que esta camiseta es lo de... Joder, es que, perdón, que estoy, que no me encuentro aquí, porque tengo la cámara cambiada. Esta camiseta es del pase especial de GNV de Milán, que ya sabéis que estuvimos allí. Bueno, una movida, no me voy a poner a contar aquí la experiencia de Milán, pero fue la puta hostia. Gracias a Prime Video por todo, mua, mua, mua. Y a nuestra talent manager, Fátima, muy crack. Además de eso, tuvimos el Dragon Fest, que me llevé... la espadita de fuego oscuro, que la veis ahí atrás. Que nos metimos a hostias en combate medieval. Ahí
de forma extrema. Y bueno, ya sabéis que los que me seguís en redes sociales, ya sabéis que gané yo el torneo de combate medieval entre youtubers. Estuvo guapo, estuvo muy guapo. O sea, si no os habéis visto el torneo, está completo en YouTube, en el canal del Dragon Fest, y está editado de la parra. O sea, mola un montón, ¿vale? Os lo recomiendo ver. Es muy entretenido, muy divertido. Y funny los combates son súper tensos. Mira, joder, está saliendo súper tarde las cosas, ¿eh? Pero bueno, gracias. Voy a esperar a las alertas, ¿vale? Sin más. Y después de eso, cubrimos el Festival de Sitges, el Festival de Cine Fantástico y de Terror. Después estuve en Barcelona unos cuantos días y ahí fue cuando me empecé Death Note, cuando me empecé Osama Rankin y Shingeki no Kyojin. Y ya está, eso es todo, creo. No han pasado tantas cosas. Yo pensaba que habían sido más cosas, pero bueno, supongo que son... No sé, eso echaba de menos también. Echaba de menos hablar con el chat. Entonces, bueno, así están las cosas. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empiezo? Por si que no quiero. ¿Es Attack on Titan una obra maestra? ¿Sí o no? Gracias por esos 5 carruajes de dedos. Muchísimas gracias, Julio César Campos. Un abrazo muy grande. Si es una obra maestra, Shingeki no Kyojin, pues no lo sé, no lo sé. Yo, de todo lo que he visto, sí que es una muy buena serie, es una serie muy sólida, es una serie muy completa. Las primeras temporadas son espectaculares. Y más allá de si es una obra maestra o no, entra sin lugar a dudas en mi top 15 series favoritas, fácil. Además, es una pedazo de serie. Me ha encantado el final. Mucha gente, bueno, desde que puse el tweet diciendo que me empezaba Shingeki, no sabéis lo que ha sido hasta, bueno, sigue a día de hoy, sigue, hoy mismo sigue. O sea, puedo entrar en Twitter ahora mismo y es inle... O sea, no se puede leer, es ilegible, no se puede leer Twitter, ¿vale? O sea, desde que dije que iba a haber Shingeki, prácticamente no llego a todas las notificaciones. Entonces, desde que empecé la serie, mucha gente me dijo que me la iba a gozar, muchos amigos, sobre todo muy cercanos, me dijeron que muy bien, que es un serión, que me la gozara, que seguro que a mí me gustaba, gente que me conoce sabía que me iba a gustar, seguro, vamos, pero... También había mucha gente que llevaba desanimándome con la serie desde que la empecé. Bueno, desanimándome, no, porque no me afectó en absoluto, me la pelaba muchísimo, ¿vale? Pero realmente sí que había como un montón de gente diciéndome que si era mejor no sé qué. Cuando hice la encuesta de qué ver, porque hice una encuesta para el público en Twitter, para ver qué veíamos mi pareja y yo, que por cierto, lo primero, le agradezco a mi pareja, al amor de mi vida, a esa persona que ha estado ahí viendo conmigo todos los episodios de Shingeki. Ataque de giro de guión. Video del Dragon Fest. El puto ataque de giro. Lo voy a poner ahora. Lo voy a poner ahora para que lo vea la gente. El giro de guión. Mi ataque especial en combate medieval. Aparte de eso, aparte del agradecimiento a la persona que me ha acompañado viendo la serie, que es mi pareja, que ya se había visto las 3 primeras temporadas, no se vio la segunda parte de la tercera, se vio las 3 primeras, o sea, primera, segunda y la 301, ¿no? Como esa mitad de temporada que ponen en los animes. Y luego, pues ella no se había visto la cuarta, no se había visto la segunda parte de la tercera, ni el final. Entonces ha sido un viaje muy divertido y muy bonito. Por cierto, Magri, gracias por el superchat, que no te lo he dicho. Al igual que vos, yo tuve mi arco anime, pero a mí me guiaron sobre qué ir viendo. No dejes pasar Mob Psycho 100 y Boku Dakegai Naimachi. Obligatorios. Vale, Mob Psycho 100 y Boku... Vale, Mob Psycho sí que me la han recomendado, pero esta de Boku Dakegai, ni puta idea. O sea, nunca jamás me la han recomendado esa. Gracias, John, por esos 50 pesos argentinos. Un abrazo muy grande, amigo. A ver. He tenido muchísimo fuego. Ha habido mucho fuego. Ha habido mucha pelea.
ha habido mucho mal rollo y mucho buen rollo también en mi Twitter con Shingeki no Kyojin. O sea, hay muchísima gente a la que no le gusta la serie, o el final, o la tercera, o la cuarta temporada. Pero vamos, yo recibía inputs de todas partes. En general, muy bien. En general, muy bien. No me he comido ningún spoiler de Shingeki, ni uno solo. Los fans han sido súper respetuosos. Y ha sido la hostia. O sea, yo me lo he pasado súper bien también, porque la gente me metía hype constantemente, me comentaban detalles que yo había pasado por alto, y seguramente me vaya a ver la serie en retrospectiva con toda seguridad, me la vea entera otra vez, porque es de estas series que seguro que mejora con los revisionados. Te recomiendo Chainsaw Man, solo tiene la S1, es joya. Chainsaw Man, me la ha recomendado mucho mi colega Alex, que es el que me animó a meterme en el arco del anime hace 2 años. Y me ha dicho que estaba muy god. Gracias por los 2 euros, Alm, barra baja, beso y abrazo enorme. Probablemente sea de las próximas que vea. Ahora os lo digo. Bueno, es que son demasiadas cosas que tengo que decir, perdón. Vale. Mi gente. Antes de seguir, es que me lo ha recordado Magri y quiero que lo admiréis en su perfección. Este es mi movimiento estrella. Este es mi movimiento estrella en combate medieval. ¿Vale? Se llama el giro de guión. Atención. Atención al giro de guión, porque es un movimiento impredecible. Ojo, ¿eh? Ahí va. Es que menudo puto... Soy un puto personaje de cojones, ¿eh? O sea, esto es increíble. Esto es una cosa que no vale para absolutamente nada, ¿vale? Os lo digo a todos. Esto es una cosa que no vale para absolutamente nada en combate medieval. Pero lo hago porque mola, porque es estético, ¿vale? Es estética. Por lo tanto, yo vivo para la estética. Dicho esto, enseñando este movimiento espectacular... ¡Ah, mira! Es verdad que Levi hace el golpe con giro. Enseñando este golpe propio del cuerpo de exploración... A ver, espérate... ¿Lo tenía? No, no lo tenía pensado. Me lo inventé en el momento porque soy así. Joder, es que se están acumulando los superchats. Bueno, yo los leeré según me salgan las alertas, ¿vale? Porque si no, voy a morir. Vale. Pensamientos generales de Shingeki no Kyojin. Una serie maravillosa. Con un guión que va mejorando temporada a temporada. Una animación brutal, al menos las... Es que yo no sé si lo he notado tanto, porque sí que los últimos episodios, los últimos episodios especiales eran muy, 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 muy bien animados, pero las primeras temporadas, la animación de las primeras temporadas es fantástica. No sé a partir de cuándo empeora o a partir de cuánto cambia, porque sí que se nota el cambio, esos planos eternos de... ramas y de movidas que no vienen al caso mientras están hablando los personajes en monólogos internos de media hora. Yo creo que eso bueno, no acabo de gustarme demasiado. Funny how. Funny how. I'm funny how. I mean funny like I'm a clown. I amuse you. Gracias por el Dragon Fest y qué ganazas de león. Beso enorme, Yago. Muchas gracias por tu super chat. Y me alegro mucho de que gozaras el Dragon Fest y nos vemos funny ahora how. En el Market Freak. Mob Psycho 100 es verdaderamente una obra maestra. Hazle caso al que te lo recomendó. Una cosa vale. Más, Shingeki se disfruta más la segunda vez que la primera. Vale, es que eso es lo que me han dicho. Y por eso tengo ganas de darle el rewatch a la serie. Bueno, aparte de los problemas de animación, a partir de cierto punto, que no sé cuál es exactamente, la serie... Perdón, es que con tanto superchat. Gracias, Aaron, por ese euro. Beso enorme. Gracias también a la persona que me ha dicho lo del rewatch, que no sé quién es. Perdonadme. Brief B. Mob Psycho, vale. Otro más que me lo recomienda. Okay. Si te gustó Shingeki, Vinland te encantará también. Está para la lista, está en la lista, está en la lista. Vinland Saga, ojo, está entre los nominados.
Para la siguiente serie que veré, están Banana Fish, Vinland Saga y Monster. Está entre esos tres, la elección. A ver qué hago, a ver cuál elijo. Yo creo que veré Banana Fish, seguramente. Porque me la han recomendado mucho. Tenemos ganas, mi pareja y yo, de verla también. Entonces probablemente nos veamos Banana Fish. A ver. Un segundito. Vale. A ver. Yo tengo la opinión de que la narrativa de Shingeki solo va para arriba según avanza la serie. Y yo creo que la cuarta temporada es... es probablemente el top narrativo de la serie. Es verdad que faltan personajes o que falta más protagonismo de ciertas cosas que las primeras molaba mucho. Pero la cuarta temporada es fantástica. Como, o sea, cómo elabora el conflicto político, bélico. Cómo entra en cada personaje. Me alegra mucho que te haya gustado SNK. El fandom TVN tiene cosas buenas. Beso enorme. Por supuesto que tiene cosas buenas. De hecho, vamos a hablar una cosita ahora que ha pasado en Twitter estos últimos días, ¿vale? Gracias por esos 50 Sims. Te recomiendo 3-4. Blue Lock. Es una mezcla de supercampeones con Squid Games porque tiene un vision muy diferente a los animes de deportes y como dato, el creador hizo un personaje basándose si Eren y Mikasa tuviera un hijo. La puta madre. Blue Lock, creo que me la ha recomendado mi pareja, me parece. Creo que me dijo que estaba... bueno, que era como los Juegos del Calamar, o que se había basado los Juegos del Calamar en ese anime, o que... o al revés, no me acuerdo. Pero creo que sí. Alex, muchas gracias. ¿Personajes favoritos de la obra? Personajes favoritos de Shingeki. Es que no sé cuántos puedo mencionar. Yo te diré los dos que destacan sobre los demás. Yo tengo dos personajes que destacan sobre todos. ¿Qué pasa? ¿De qué os estáis riendo? ¿Qué pasa? ¿Blue Lock? ¿Por qué os estáis riendo de Blue Lock? ¿Qué pasa con Blue Lock? A ver. Yo tengo dos personajes favoritos de Shingeki. Uno es Reiner y el otro es Erwin. O sea, me es difícil elegir entre los dos porque Reiner en el final me ha encantado, tío. Reiner en la cuarta temporada, yo creo que junto con Eren son los... y Armin también. Son tres personajazos espectaculares en la cuarta. A mí Reiner me flipa, tío. Me flipa como personaje. De hecho, yo recuerdo que Reiner le dije a mi pareja, cuando estábamos viendo la primera, que me encantaba Reiner. Y yo pensé que había muerto Reiner comido por un titán. Entonces, en el momento en el que de repente vuelve Reiner, digo, ¿pero quién murió? Y creo que era Thomas. Era en el arco del titán hembra, que moría un rubio. ¿Vale? En el bosque. No sé quién era, pero yo pensaba que habían matado a Reiner y quería matarme. ¿Qué opinas del personaje de Gaby? Gracias, Cristina Nueva. Por esas cosas largas y peludas, por esos mil. Gaby me parece un buen personaje. Yo creo que es la otra cara de la moneda. Es un Eren 2.0 que consigue salvarse porque consigue comprender al final que... bueno, también tiene un contexto muy diferente a Eren, ¿vale? Familiar también. Pero me encanta porque tiene como esas actitudes... Marco. No, Marco no es. Marco no es rubio, hombre. Marco es... ¿Marco? Marco era el que... Era el que mataban Berthold, Reiner y Annie, ¿no? Porque los descubrieron. Marco no es rubio. Era otro rubio. Gracias, 23 First J, por esos 1000. Beso enorme. Gaby, tío, me parece un personaje que está muy bien integrado en la cuarta temporada porque... Madre mía, chaval. Me estáis llenando de dinero, así no se puede. Banana Fish es buena, pero ni en comparación con Monster o Vinland Saga. Igual más adelante podrías ver Steins Gate si te llama la atención los viajes en el tiempo y la ciencia ficción. A ver... Yo no estoy aquí tampoco para ver los mejores animes de la historia. Quiero decir, Osama Rankin me lo vi porque mi pareja me dijo que le gustaba mucho ese anime y nos lo vimos. O sea, yo no estoy aquí para hacerme de repente... Yo estoy viendo lo que me está entrando y lo que me está apeteciendo. O sea que
No voy ahora a ir a la lista de los animes más míticos o los mejores animes de la historia para... No. No voy a hacer eso, ¿vale? Voy a ir viendo lo que me apetezca. Porque me ha servido y me ha ido muy bien. Según me ha ido apeteciendo, he visto Death Note porque me apetecía. Y la hostia, Ousama Ranking lo mismo. Y Shingeki lo mismo. O sea, he ido yendo entre lo que más me ha llamado la atención. Entonces yo seguiré viendo lo que me llame la atención. No voy a entrar a ver una peli, una serie o lo que sea, porque es la mejor de la historia. Funny how. Paso. Funny how. I'm funny how. I mean funny like I'm a clown. I amuse you. Gracias, Johnny, por esos 2 euros, amigo. Creo que voy a silenciar la alerta porque está siendo un poco pesada de más. Pero voy a dejarla en pantalla. Vale, fuck, no sé cómo hacerlo. Bueno, pues entonces da igual. Bueno, espérate. Creo que si elimino esto... Ah, bueno, pero quitaría la música. Jodería la música, vale, pues entonces no voy a tocar nada. Pero es que si no, así no se puede hablar, ¿eh? Lo digo más que nada porque haya un orden en el chat y todo esto. Y con lo que estoy hablando, porque si estoy con interrupciones constantemente, pues es complicado. Os lo agradezco igualmente, ¿eh? A la gente que estáis donando y todo esto. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Lo digo y pasa. A ver, voy a quitar la alerta y voy a intentar leer vuestros superchats igualmente, ¿vale? Pero para que a la gente no le taladre el oído, y a mí tampoco, ¿vale? A ver, respecto a los personajes favoritos que tengo de Shingeki, que nos habíamos quedado ahí, Reiner y Erwin, ¿vale? A mí Reiner me parece precisamente un personaje muy parecido a Erwin en cuanto a valores, la disciplina también, es un personaje con bastante capacidad de liderazgo. Son bastante parecidos Erwin y Reiner, solo que cada uno en un eje diferente, ¿no? Y Erwin me flipa. O sea, Erwin me parece... Sobre todo el giro que le dan a Erwin con lo del padre, con toda la trama de que al padre lo ajusticiaron por culpa de una pregunta que hizo él en clase, y que realmente estaba él obsesionado, ¿no?, con demostrar que su padre decía la verdad, y que... No había realmente una lucha tan colectiva como la que quería vender y que realmente era todo por egoísmo, ¿no? Me flipa eso. O sea, y además Erwin, a pesar de todo eso, al final decide tomar la decisión de luchar por el colectivo y sacrificarse, dejando a un lado su ambición y su obsesión, que era saber si su padre decía la verdad o no, ¿no? Me encantan los dos. Y Reiner, la culpabilidad de Reiner, todo su desarrollo, sobre todo en la cuarta temporada, cuando Eren ataca a Marley. El momento este en el que llaman a Reiner, creo que era en Marley, me parece, que están llamando a Reiner desesperadamente y entonces él está como de... No me vais a dejar morir. No me vais a dejar morir. O sea, dejadme en paz, tío. No quiero luchar más, dejadme en paz. Ese momento me encanta. Me parece, es uno de mis momentos favoritos de la serie. Fran Otero, gracias por esos 2 euros. Estoy repasando. Aresito, gracias por esos 1000 cosas largas y peludas. ¿Qué más? Arco del legendario Ghibli en el futuro. También va a llegar. Luis Alejandro, gracias por esos 4000 cops. Gracias, Juan Sánchez, por esos 2000 también cops. No sé lo que es, pero gracias. Y ya está, perfecto. Vale, ya nos hemos puesto a tope. Vale, más preguntas que tengan por aquí, compañeros míos. Porque bueno, aparte de que me había quedado a medias en lo de la narrativa, yo creo que la narrativa va mejorando muchísimo según avanza la serie. La animación, también hay un top muy heavy en la tercera temporada, o sea, la tercera temporada es una barbaridad de principio a fin. Si tengo que quedarme con una como mi favorita es la tercera, porque en la tercera aún estás entre ese balance de no saber muy bien qué pasa, pero estar cerca de la verdad. Y esa sensación en cada episodio era para hacerse una paja. O sea, sinceramente, o sea, yo estaba en esa temporada gozándomelo de una forma, pero gozándomelo de una forma. El cómo se genera suspense constantemente y cómo te van metiendo ahí la puntita, ¿no? Me parece la hostia. O sea, esa temporada es
impresionante. La cuarta, que es en la que ya descubres todo, también está muy bien. Y yo creo que es mi segunda favorita. Yo creo que estoy en, eso, tercera y cuarta temporada. Ya, gracias por decirme lo que significa, pero me gusta inventarme lo que me envían. Las cantidades, ¿no? Crazy Diamond, gracias por esos dos peniques. ¿Qué opinas del personaje de Zeke y lo que planteaba? Hombre, me parecía un personaje... Zeke... que también resultó al final en uno de mis favoritos. Sí que al principio, la primera vez que apareció, lo detesté, porque... sí que es verdad que... que Zeke, a pesar de intentar... bueno, a pesar de parece que tiene buen corazón... parecer que tiene buen corazón, o parecer que es un tío que quiere salvar a la máxima cantidad de gente posible. Hay cosas... Vale, a ver si estáis de acuerdo conmigo en esto, ¿vale? Quiero comentarlo porque me parece inaudito esto. A ver. Lo que hicieron Reiner y Berthold cuando atacaron el Muro María. Eso estuvo bien. Quiero decir, a ver, bien, ¿no? Porque mataron a mucha gente. Pero no hicieron overkills. O sea, no se fliparon ni mataron de forma horrible a la gente. O sea, es como de... simplemente, uno rompió el muro y el otro. Ya está, fin de la historia, ¿no? Pero es que Zeke es un sádico de mierda. O sea, Zeke es un puto sádico de mierda, tío. Rollo, la muerte de Mike... o Mike, o como se diga, que es probablemente el momento más dark y oscuro de la serie, junto con el twist de Grisha y Eren. ¿Por qué? O sea, ¿por qué disfrutas tanto, cabrón de mierda, con el sufrimiento ajeno? En el momento en el que están cargando contra él, el tío también descojonándose de ellos y riéndose, tío, mientras mata gente. Es como de... ¿de qué vas, pibe? O sea, ¿de qué cojones vas? Rollo... ¿sabes? O sea... vas de que quieres salvar a la máxima gente posible, de que eres buen tío y de que la solución es extinguir a los eldianos, pero luego bien que disfrutas matando gente, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Puto cerdo de mierda! Pero me gusta eso porque es un personaje muy contradictorio. O sea, no es que esté mal escrito, sino que precisamente es un personaje con muchas contradicciones y que está mal de la olla. Y me encanta, el final que tiene me encanta. El final que tiene me flipa. O sea, el final cuando se lo carga Levi y esas últimas palabras que tiene cuando está mirando el sol, ¿no? Es la hostia. O sea, me pareció un final increíble. Pero me gusta mucho. Me gusta mucho que los personajes sean tan ambivalentes. Y luego, aparte de eso, ojo, porque he hablado de Zeke, pero de la puta Annie podemos hablar también. O sea, podemos hablar... De hecho, es que lo voy a poner aquí en cámara, porque es que es impresionante, ¿vale? ¿Podemos hablar de ese culo? No, es coña, no quería hablar de eso. Vale, no, de lo que quiero hablar es de esto, ¿vale? Vale, ¿alguien me explica qué es esto? ¿Alguien me explica? O sea, ¿era necesario? ¿Era necesario, Annie? ¿Era necesario hacer esto? No podías aplastarlo, ¿verdad? No podías darle una patada. No, tenías que jugar al puto spinner con él. Tenías que jugar al spinner con un compañero tuyo. Eres una hija de puta, que lo sepas, Annie. Eres una hija de puta. Que te den por el culo. No mereces nada. No mereces nada. Desgraciada, sádica de mierda. O sea, ya os lo digo. Las overkills de la basura que entró en Paradis, eso no lo perdono. Eso no lo perdono. Es que no lo perdono. ¿A qué viene eso, tío? ¿Por qué tienes que matar así a una persona? Eres una desgraciada, ¿sabes? Pero Reiner y Berthold no son personas sádicas. De hecho, son personas que sufren mucho. Annie también sufre mucho, ¿eh? Pero yo no he visto ni una sola kill, si tenéis, pasádmela, pero no he visto una sola kill de Reiner y de Berthold sádica, rollo disfrutando de lo que están haciendo. Porque incluso Berthold, cuando mata a Armin, siente rabia, pero no está disfrutando de matar a Armin. Yo creo que esto, luego ves la escena en la que pisotea el saltamontes en Marley, se entiende de cómo es y cómo están educados, en concreto ella. Sí, también, obvio. Sí, evidentemente todo tiene que tener una construcción, ¿no? Acerca de los
de las personalidades de los personajes. Pero yo recuerdo que vi esto y cuando me di cuenta de que era Annie y luego en las posteriores temporadas, o sea, el momento en el que están en la hoguera todos, que están ahí Annie, Rainer y está Jean y Connie y tal, en el momento en el que están todos allí, yo soy Connie o Jean y le habría preguntado a Annie, oye, ¿te acuerdas del tipo ese que spineaste, hija de la grandísima puta? ¿Qué eso? ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? ¿Sabes? ¿Qué movida? ¿Qué movida? Pero bueno, más allá de eso, el momento Titán Hembra, en la primera. No, es en la primera, no, es en la segunda. En la primera temporada, es verdad. A ver si me voy a estar equivocando yo. Porque en la segunda empezaba ya con Zeke. La segunda empezaba con el Titán Bestia, que es la muerte de Mike. Pero el arco del Titán Hembra está muy bien. Es muy chulo en la primera temporada. Ellos no saben que spinea a un tipo. Ah, claro, igual no lo vieron ellos, es verdad. No, no sé quién lo veía. Había como dos testigos, claro. Bueno, sí, vaya. Pues nada. Fuck. Pues no. Pues no podían echárselo en cara. No podían echárselo en cara. ¿Qué hace que Shingeki no Kyojin no sea una obra maestra? Pues no te lo puedo decir porque no he visto los suficientes animes como para decirte si es una obra maestra o no. Una obra maestra es una obra que cambia el medio. Que genera nuevas series basadas o inspiradas en. Que crea nuevas narrativas, que crea nuevas convenciones visuales, etcétera, ¿vale? Entonces no sabría decirte si es una obra maestra o no, porque yo no tengo ni puta idea de anime, ¿vale? No tengo ni puta idea de animación japonesa, entonces no lo sé si es una obra maestra o no. Yo lo que sé es que la he disfrutado un montón. Y ojo, cuando yo digo que el final de Shingeki no Kyojin es perfecto, no es que sea el mejor final de la puta historia, porque hay gente que está entendiendo que es perfecto en ese sentido. No, no me refiero a eso, ¿vale? Digo que es perfecto porque es consecuente con la historia que está contando. Es consecuente con el tono que tiene. Es consecuente con su estilo. Es consecuente con todo y por lo tanto es un final perfecto para su narrativa. No digo que sea un final 10. ¿Vale? Porque hay cosas que yo habría cambiado de ejecución, hay cosas que no me acabaron de convencer mucho de los últimos episodios, como por ejemplo la muerte de Hanji o yo qué sé, hay algunas movidas ahí que yo digo, bueno, esto podría no haber sido así, pero es que no tira por tierra la serie. Es que no afecta a nada que Hanji se sacrifique sin ningún sentido. Que bueno, realmente sí que tuvo sentido su sacrificio, pero es que perfectamente, es que eso no arruina un final, ¿vale? Porque es uno de 1.000 personajes. Si fueran solo 5 personajes o 4 principales y muere en un episodio sin sentido, pues evidentemente yo me voy a quejar. Pero que se muera un personaje por ahí, porque sí, pues no pasa nada. Es que eso no arruina el final. Es que eso no modifica la coherencia de la obra. Es que eso no es ningún problema. O sea, no arruina la narrativa general de la serie eso, ¿no? No, digo, me gusta cómo está hecha, pero creo que no era necesaria, es como muy raro, muy apresurado, es como que el ritmo de esa escena es extraño, se siente extraño ese sacrificio, ¿vale? Como que la sensación que se me queda es como que no era necesario que Hanji hiciera eso. Es la sensación que se me queda, a lo mejor sí, ¿no? Pero es como vi yo la escena. Gracias por los 5 euros, Starkillers. Si te vuelves a ver la serie, tienes que ver también los especiales OVAs en orden cronológico. Los OVAs ya me los he visto también, en orden cronológico. Tal y como los sacaron, me los he visto. Pero sí, también para Rewatch estaría guay. Eric, gracias por esos $5. Utilizó un caballo como pelota de béisbol. Es un psicópata, pero buenísimo el personaje. Sí, sé que es genial. Además, lo de la pelota de béisbol me flipa, tío. Lo que pasa en el último episodio con lo de la hoja y la pelota, como relacionando esos elementos que se quedaron presentes en nuestra vida y que nos hacen querer ser mejores personas, superar los malos momentos, ¿no? Me encanta. Me encanta. Es una escena preciosa, preciosa. Por cierto, Jordi, opinión de Flock, pues es un personaje perfectamente hecho para odiarlo. Si te paras a analizarlo, entiendes por qué hace algunas cosas Flock, porque al fin y al cabo tenéis que pensar, o sea, digo para la gente que a lo mejor no entiende el accionar de Flock, ¿no? Pero Flock es un tío que regresó del infierno. O sea, Flock es un tío que vivió el asedio de Zeke, que probablemente es una de las cosas más horribles que tuvieron que comer todos los soldados. Bueno, a ver, no sé si tan horrible como que te coma un titán, pero jodido. O sea, el asedio de Zeke a los caballos y al muro con las rocas debe ser una cosa traumatiz
vamos, material de pesadillas, seguramente, porque es prácticamente como bombardeos constantes de morteros, ¿no? Entonces ese chaval vuelve del infierno, ese chaval ve morir a todos los compañeros, ese chaval salva a Erwin, porque salva a Erwin, o sea, si no llega a ser por él, no habría habido ni posibilidad siquiera de salvar a Erwin. Entonces ese tío no quiere volver a pasar por esa situación nunca más. Nunca más. O sea, para ese tío, esa situación es que no quiero volver ahí. Entonces es lo que le hace a huir hacia adelante y apoyar a Eren para no volver a verse en esa situación. Para que el que esté lanzando las piedras ahora sea él, no otro. Entonces, Flock quiere evitar eso por todos los medios y por eso apoya al retumbar. Porque si apoya al retumbar, no va a haber nunca más enemigos. Y si está del lado de Eren de mano derecha, nunca más va a tener problemas y va a tener una vida súper acomodada. Por lo tanto, entendiendo que ese tío ha sufrido también a manos de Zeke, entiendo que ese tío apoya a Eren. Y es un tío, es perfectamente la muestra de cómo un soldado oportunista y rata llega hasta arriba, a posiciones altas, siendo un puto lameculos y un asqueroso, porque realmente mata muchísima gente a sangre fría como un cerdo, que eso no es necesario. Pero si te paras a examinar el personaje y todo lo que ha pasado, sobre todo en la serie, las escenas que tiene, no quieres volver a pasar por eso. Entonces Flock directamente quiso tirar por el camino rápido y fácil, matando gente y queriendo gustar a Eren para que no le pasara nada, para sobrevivir. No, Chad, no, que va. Flock no es un Chad, que va, hombre. Pero vamos a ver, si la serie está ridiculizándolo todo el rato. Si su muerte es ridícula, joder. Bueno, su error, ¿no? Cuando falla la flecha. Flock es ridículo, es patético. O sea, la serie se está riendo de él todo el rato. Pero te lo muestra de una forma real, te lo muestra de una forma tridimensional. Con sus problemas, con su conflicto interno, por qué llega hasta ahí. Y eso es lo que me encanta de Shingeki también. Bueno, es una cosa que me está encantando de los animes en general, no solo de Shingeki. Y es la obsesión que tienen los animes por querer que entiendas a todos los personajes. Que luego eso, yo creo que es contraproducente en algunos casos, porque hay muchísima exposición. O sea, hay muchísimos monólogos internos de personajes durante minutos y minutos y minutos explicándote cómo se sienten en todo momento, y a mí a veces se me hace cargante eso. Es como que son muy pesados con la exposición, pero con esa exposición logran que entiendas a todos los personajes y que lo entienda gente con el coeficiente intelectual de menos 5, que eso es muy importante también. O sea, entonces estás generando una narrativa en la gente que te hace entender todos los personajes e incluso, pues, generar un grupo de gente que sea fan de Flock, que es no es un personaje secundario, es terciario, ¿vale? Entonces está muy guapo eso, está muy muy guapo. Rollo, que desarrollen a tantos personajes, incluso a los malvados y a los que parecen más planos y maniqueos, no lo son, tienen sus razones. Por eso me encanta. O sea, es una cosa que me gusta de los animes, que tiene su cosa mala, su cosa negativa y su cosa positiva. La cosa negativa es que es una exposición de la hostia, que en algunos momentos hace cargante, pero luego el refuerzo positivo es que te ayuda a entender a todos los personajes. Que igual no necesitaría 5.000 putos diálogos, porque literalmente todos los diálogos en Japanese-chan es... son el camino del guerrero. Son ese vídeo de Mutsuka, macho. O sea, literalmente cuando Mutsuka hacía la parodia de Metal Gear de Kojima de... es que el camino del guerrero... Literalmente es que los animes son eso, tío. Rollo, putos personajes hablando durante media hora. Cállese, por favor, cállese. Ya sé cómo estás, ya sé qué te pasa, ¿no? Pero hay otros que son muy buenos. Hay monólogos internos que me gustan mucho. Especialmente los de Erwin me gustaban muchísimo. En la segunda y tercera temporada. Sobre todo en la tercera temporada. Es que yo creo que Erwin es el MVP de la tercera temporada. Se la carrea de una forma increíble. Buenas a todos, por cierto. Los que habéis llegado nuevos, que no os he saludado. Solo he saludado a los del principio. A ver, ¿qué más preguntas tenéis por aquí? Perdón si me salta algún superchat, ¿eh? Decídmelo si me lo he saltado. Gracias por esos 4.000 cop a Batman. Joder, Batman en el chat, qué nivel.
Mira, tenemos preguntas aquí. Tenemos preguntas aquí. Vamos a verlas. AlexTV377, gracias por esos 49 pesos mexicanos. ¿Qué opinas de la carga de Erwin? A ver, Derwin en general, el arco de la recuperación del Muro María, me parece el personaje MVP, o sea, me parece el número uno. El momento de la carga de Derwin es probablemente top 3 momentos de Shingeki, para mí. Y en el vídeo que estoy haciendo está en el top 3. Es espectacular cómo consigue imprimirle ese coraje, incluso en los últimos momentos, porque realmente una cosa que estaba pensando es que lo dice Flock, precisamente, ¿no? Ya que estamos en este momento tan, tan jodido y en el que probablemente no vayamos a sobrevivir y en el que estamos en una situación límite, no tendríamos por qué seguirte. Y Erwin le dice, sí, no tenéis por qué seguirme. Me gusta eso. Me gusta mucho eso. Porque te muestra también que los que todos dudan. O sea, que no es un discurso de chavales, os convenzo a todos, como William Wallace en Braveheart, ¿no? Que están yéndose todos del campo de batalla, llega ahí, da el discursito y se quedan todos a luchar, ¿no? Solo porque habla de la libertad. Mira, un Eren 2.0. Pero lo de Erwin es real, es duro, es crudo. Pero por lo menos admite, o sea, admite que van a morir todos, pero morid por algo, ¿no? O sea, lo que les pide a ellos es morid por vuestros compañeros. O sea, no muráis ni por la causa, ni por una nación. No muráis por esas chorradas. No muráis por ideales absurdos. Luchad por vuestros compañeros que han muerto por protegeros. O sea, me parece un discurso súper poderoso. Súper poderoso, tío. O sea, es muy poderoso, tío. Me recordó mucho al discurso de Tyrion en el Aguas Negras. Cuando se dirige a sus soldados y les dice que luchen, que no luchen por el rey, ni por la nación, ni por... No, que luchen por sus familias. Que luchen por sus mujeres, por sus hijos y por sus propiedades, ¿no? Es como de... Aquí Erwin, sabiendo que van a morir todos probablemente, es una petición de que luchéis todos por vuestros compañeros caídos. Me parece una escena increíble, de verdad, fantástica. Mathic Song, gracias por esos 5 euros. ¿Qué te pareció el guiño a la lista de Schindler y a otras obras que hay? ¿Viste los fotogramas de la temporada 3, capítulo 2? Verás más anime a raíz de este. A ver, gracias por esos 5 euros, lo primero. Lo segundo, las referencias tan evidentes y tan obvias a veces me resultan incluso que me sacan, porque es una referencia mega obvia la que están haciendo ahí a la lista de Schindler. Y está muy bien, está muy bien. Muy bien metida, la escena es muy poderosa, muy potente. Vi, por cierto, el panel del manga de ese momento, que me lo enseñó mi colega Alex, y es... Uf. Habría preferido que hubieran cogido ese plano. El plano del manga, que es como el bebé ahí subido en primer plano y los titanes de fondo, me habría gustado ver ese plano en el anime. Exactamente ese plano, por la elevación, por la angulación, me habría gustado ver ese plano. Pero está muy bien. Bueno, es una referencia muy bonita. ¿Viste los fotogramas de la temporada 3, capítulo 12? Ah, ¿te refieres a lo de...? Ah, bueno, es que no sé a qué te refieres, sinceramente, Mathixon. No sé a qué te refieres. ¿Verás más anime a raíz de este? Sí, obvio. Ya he visto Death Note, Usama Ranking, Shingeki, el siguiente Sobanana Fish o Vinland Saga, probablemente. Gracias, Leire Gómez, por esos 5 euros. Recomiendo totalmente volver a ver la serie. Yo la leí mensualmente desde 2015 y es un gustazo experimentarla despacio. ¿Cómo ha sido verla de golpe? Ha sido duro. Pero ha sido duro por acabarla así y quedarse con el vacío, ¿no? O sea, porque estaba prácticamente yendo a casi una temporada por día. O sea, me he visto la serie entera en una semana. Me la he rusheado en una puta semana, que en un día me vi una temporada y media. Entonces sí que se queda un poco el vacío, ¿no? Incluso yo pienso que me ha gustado mucho verla así. No me habría gustado esperar tanto tiempo por la serie, de haberla visto antes, pero creo que me habría gustado mucho ver la serie temporada a temporada. O sea, verme la primera, tener que esperar un año, verme la segunda. Por mucho que para mucha gente eso sea un sufrimiento, a mí me gusta mucho cuando consumo una serie. Irla consumiendo de poco a poco, madurar cada temporada, teorizar, me gusta mucho eso, ¿eh? Pero
Pero bueno, igualmente es... ha sido una experiencia maravillosa. Y por eso me la volveré a ver, porque también siento que se me ha acabado muy pronto. O sea, siento que se me ha acabado muy pronto la serie. Entonces probablemente me le pegaré rewatch. Sobre todo para los análisis que sacaré en breves. A ver, ¿qué me dicen por aquí? ¿Qué opinas de Levi y de Armin? Levi me gusta mucho, de hecho me parece... Uy, joder, que tenemos aquí una de Jin, perdón. Perdón, voy a leer primero la de Jin. Gracias por esos 10.000... 10.000 cop, no sé cuánto debe ser eso. Gracias, Mr. 05, por ese superchat. ¿Qué opinas de Jin? Para mí es un personaje con el que te puedes identificar fácilmente. Sí, perfectamente. Es un personaje muy humano, muy de a pie. Es un tío que quiere vivir en la policía militar acomodadamente y que luego tiene ese complejo de inferioridad, ¿no? Respecto a Eren y se alista al cuerpo de exploración por orgullo, más que nada. Y al final vas cogiéndole un cariño tremendo. Y me gusta mucho cómo han desarrollado un personaje que parecía, en primer lugar, como el típico antagonista tonto, chulito, que a lo mejor con el tiempo le vas cogiendo más cariño, ¿no? Pero es, lo de Jin es muy natural. Es muy natural. Y es que lo mejor es que no cambia su carácter. O sea, de temporada a temporada no cambia la personalidad de Jin. Siempre ha sido la misma personalidad. Y me gusta mucho cómo está desarrollado. Porque es muy natural, es muy orgánico. Es un personaje súper bien llevado, la verdad. Aquí está. Liz Daniela, muchísimas gracias por tu superchat. Un beso y abrazo enorme. ¿Qué opinas de Levi y de Armin? Pues mira, de Levi lo dije en Instagram cuando me hicimos las preguntas y respuestas de la serie. Y es que Levi podría haber sido un personaje súper sencillo de escribir. Porque es el típico fuckboy, guaperas, chulito, sexy, ¿no? Y un badass luchando. Y podrían haberlo escrito de una forma muchísimo más sencilla y superficial. Pero el hecho de que sea bajito, los dos ovas que tiene, y luego cómo va desarrollándose en la serie y cómo respeta a muerte la cadena de mando, que eso me parece... genial, porque un personaje como Levi perfectamente podía ser un Eren 2.0, o sea, un tío que actúa por su cuenta, que a veces lo hace, ¿no? De hecho, le dice a Eren en la primera temporada que él también siente esos impulsos, pero es un tío que que respeta un montón a sus superiores, y eso en un personaje con ese perfil, que parece un arquetipo completamente diferente de tío rebelde, que hace lo que le sale de los cojones, me parece increíble. Y cómo se relaciona todo eso a Loba, en el que Erwin le dice que no puede dudar nunca, porque cuando duda, todos están perdidos. Que esa lección es muy ser Ali, ser a Jon Snow en Juego de Tronos. Entiendes mucho más a su personaje. Entiendes mucho más sus dudas. Entiendes mucho más por qué parece tan seco y tan duro, ¿no? Y bueno, yo quiero verme otra vez el episodio en el que eligen Midnight Sun, ¿era? Sol de medianoche puede ser que se llamaba el episodio, que es en el que eligen entre Armin y Erwin. Quiero volver a verme ese episodio porque seguramente me va a dar algo y voy a acabar llorando lo más grande. Porque cuando lo vi sí que estuve al punto de la lagrimilla, por Erwin sobre todo, porque es un episodio súper durísimo. O sea, como Eren y Mikasa acaban... llorando por los suelos para que salven a Armin. O sea, el sentimiento que tienes de no poder controlar lo que está pasando, porque es la sensación que te da el episodio todo el rato. Desde que aparece Erwin en escena, sabes como espectador que no tienes el control, que has perdido el control total de la escena. Y es una escena muy tensa. Es una escena muy dura, tío. Tiene unos intercambios impresionantes. Yo creo que en cuanto a escritura, en cuanto a diálogos y cómo está llevado, los puntos de refuerzo en cada diálogo, cómo va avanzando, los golpes de efecto que hay. Primero Mikasa sobre Levi, luego que si entra Flog, luego llega Hanji, luego se queda Levi solo. O sea, cómo está desarrollada toda esa escena para el último golpe, que es el momento en el que Erwin le quita la mano a Levi y tiene ese momento, y Levi mira hacia Armin, mira hacia Erwin, piensa en los dos, y al final Levi se deja guiar por su corazón. O sea, Levi
No es que elija a Armin porque Armin sea una mejor opción. Lo elige porque ve que ese chaval tiene sueños. O sea, Erwin al final es un tío deprimido, con sed de venganza, y que necesita saber la verdad y que está obsesionado con la verdad, pero sabe que al encontrar la verdad, a lo mejor abandona. A lo mejor no sigue más, porque es lo único que le motiva, lo único que le echa hacia adelante es conocer la verdad. Igual cuando conozca la verdad ya no va a hacer nada más. En cambio, Armin es una persona con sueños, ¿no? O sea, ahí Levi tira de su corazón y tira de un niño que le queda mucho por vivir y que quiere vivir. Erwin ha demostrado con su sacrificio que ha tomado una decisión, ¿no? Armin también toma una decisión. Y es que es lo que más me gusta de ese episodio. Porque realmente los dos se han suicidado. Tanto Armin como Erwin se han sacrificado por la causa. ¿Sabes? O sea, ¿y cómo juegan con eso? Con devolverlos a la vida a los dos. ¿A quién devolverle la vida? ¿Y cómo se repasan los últimos diálogos de los dos? Me parece increíble. O sea, ese episodio en narrativa es un 10. Un 10, de principio a fin. Ese episodio sí que es una obra maestra. No lo sé si la serie es una obra maestra, pero ese episodio es una obra maestra de la narrativa. Es... ¡mua! ¡Mua! Gracias, Damien, por esos 2 euros. En ese mundo es imposible no acabar mal de arriba, ya te digo. Todos traumatizados, hermano. Gracias por esos 50 pesos argentinos, Nacho. Eren le hizo una overkill a todo el mundo, ¿no te parece? O sea, el retumbar era el tirar al infierno a la tierra. Evidentemente, o sea, lo de Eren es de hijoputismo de primer nivel. Sí, sí, sí. Lo de Eren, o sea, básicamente en el vídeo que he hecho el que he subido hoy. Básicamente en ese vídeo digo que explico las opciones y lo que hace Eren, por qué hace lo que hace, pero de ninguna manera le estoy justificando. O sea, evidentemente Eren en los futuros que pudo observar perfectamente podía darse la posibilidad de que si no hiciera lo que hizo, acabaran muertos todos sus amigos y toda la isla. Entonces igual de no haber o de haber actuado el retumbar ligeramente habría muerto mi casa o Armin. O sea, él realmente está siendo egoísta para salvar a sus amigos. Está siendo egoísta, está matando a toda la humanidad para que no mueran ni Armin, ni mi casa, ni Connie, ni Jean, para que todo salga redondo en ese sentido. Pero ya incluso parece como cansado de buscar posibilidades para salvar a sus amigos. O sea que no es justificarle, ni mucho menos, sino que él lo hizo para salvar a sus amigos. Quizá es eso, de haber actuado un retumbar ligero, como el que quería hacer Zeke, habría ido el retumbar hacia el norte, se habrían cargado a toda la flota internacional, y seguramente, aunque hubiera pasado eso, todo el mundo habría vuelto por Paradis, y habrían muerto todos, ¿no? O sea que no las tengo todas conmigo, la verdad. Con lo de los futuros posibles. Yo creo que simplemente es que no veía otra opción en la que no sufrían a sus amigos. Y, por desgracia, era una opción muy mala, ¿no? Gracias, BlackDRN, por esos 129 pesos mexicanos. ¿Sabías que Hajime Isayama es muy fan de Game of Thrones? En el manga de Titanes con la cara de varios de la serie. Me lo dijeron por Twitter. Por cierto, gracias por el superchat. Y bueno, sí, vi lo de Arya Stark. En plan, que Gabi está basado en Arya Stark, supuestamente, ¿no? Pero no vi nada más. Gracias por esos 2 euros, Jesús Ortega. ¿No ves una paradoja temporal entre Eren y Grisha? ¿Una paradoja temporal? ¿A qué te refieres exactamente? ¿A que estén atrapados los dos en los recuerdos? Pero entonces también estaría Kruger, ¿no? Dentro, todos los ataques de titanes están atrapados en esa paradoja, ¿no? En recuerdos constantes. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Dónde está? Joder, cuantísimos superchats. Perdón si me he saltado uno, chicos. Lo siento, pero es que no me deja ver todos. ¿Cuál spin-off te gustaría ver? Yo de los Ackerman. Hombre, si hacen un spin-off de la serie... Me gustaría muchísimo, tío, algo de los 9 titanes. Me gustaría mucho del origen del imperio de los Eldianos. Del imperio Eldiano. Me gustaría mucho.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es de lo que más me interesa. Los nueve titanes, las diferentes formas de los titanes bestia también. Cómo empezó el Imperio Eldiano. Cómo el Rey Fritz hizo lo que hizo. Incluso las primeras expediciones más allá del muro. Me interesa mucho eso. Eso me parece muy guay. Gracias por esos 2 euros, Sam. Tenemos por aquí Alex. Muchas gracias por esos 49 pesos mexicanos. ¿Qué opinas del episodio de Declaración de Guerra? Pues que probablemente sea mi episodio favorito. Sí, yo creo que es mi episodio favorito, Declaración de Guerra. De todos los que hay. Me parece una cosa impresionante. Impresionante. Y sobre todo por cómo empieza la temporada, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, vale, es que me están etiquetando en movidas de Twitter. Sí, bueno, esto ya lo había visto, gracias. Es que la gente me pasa movidas siempre todo el rato de la serie en Twitter. Es un no parar. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Gracias por esos dos cats, Julio César Campos. ¿Lloraste en algún momento puntual del anime? Pues debería preguntárselo a mi pareja si lloré en algún momento del anime. Yo creo que no. Estuve a puntito, a puntito, a puntito, a puntito, a puntito, a puntito, a puntito en la escena de Armin y Erwin. Estuve a puntito, a puntito, a puntito, pero no, creo que no, creo que no acabé llorando. Sí que he llorado a posteriori, pero a posteriori. Rollo, revisionándome, por ejemplo, el episodio de Armin y Erwin, sí que he llorado. A posteriori. Pero cuando lo vino. O sea, viendo la serie por primera vez, creo que en ningún momento. No. Batman, gracias por esos 20.000 cops. Todos tus vídeos son espectaculares. Te conocí por Game of Thrones y me parece una chimba que lo estés viendo anime. Súper recomendado. Vinland Saga y Berserk. Este último, el manga. Gracias, Batman. Pues vale. Vinland Saga probablemente tiene muchas posibilidades de que me la vea. Gracias, tío. Gracias por esos super chat, por esos 5.000 CLPs. Felipe Torres y Chele. Hola Jordi, ¿cómo estás? Quería preguntarte si el cambio de estudio influyó de alguna manera en tu visionado del anime. Recuerdo que en su momento fue bastante ruidoso. Personalmente a mí me sumó. Saludos. Sí, se nota mucho. Se nota mucho. El cambio a mapa se nota un montón. Incluso yo, que no suelo ver animes, lo noté mucho. Y no me gustó nada el tema de esto, reciclar planos y planos de árboles y hay ramas. O sea, es como una cosa que queda muy fea, tío. Queda muy fea. Como espectador, hace daño a la vista. Gracias, Debbie, por esos 75 Ugus. ¿Qué te pareció la revelación del misterio detrás de los titanes? Sea mejor o peor, me parece muy valiente por parte del autor dar una respuesta a todo. Bueno, a ver, da una respuesta, pero no explica tampoco de dónde viene ese gusano, ¿no? Prehistórico. Supuestamente es una alociej, no recuerdo el nombre ahora, y tiene como una explicación, porque es como una movida de la naturaleza o lo que sea, como una especie de ¿cómo se llama esto? Parásito o algo así, no lo sé. Me gustó mucho la revelación en general. Yo tenía muchas opiniones y tenía muchas teorías. O sea, yo pensaba que lo de los titanes era alguna especie de movida alienígena. Luego pensé que era una creación del propio ser humano, de otra civilización. Siempre estaba en mi cabeza lo de que había una élite, había una sociedad más avanzada y mucho más privilegiada detrás de esto. Que era de donde venía, por ejemplo, Ymir, ¿no? Cuando sabe leer lo de la lata de los arenques. Y movidas así. Mi teoría era eso, que era como una sociedad secreta, elitista, que había creado a los titanes y que se estaba de alguna manera aprovechando de esa situación, ¿no? También pensé en un momento que todo era parte de una conspiración de la corona. Para tener a la gente controlada. O sea, que realmente lo de los titanes era algo controlado por la corona. Que realmente, hasta cierto punto, el titán fundador sí que controla eso, ¿no? Entonces, mi teoría era que la corona estaba detrás de eso de alguna manera y que estaban haciendo lo de los titanes básicamente para vivir acomodados en un sitio de puta madre y tener a la gente acojonada y sin rebelarse, ¿no? Porque al fin y al cabo es un poco de lo que habla la tercera temporada de Shingeki. De cómo el pueblo percibe al poder, de esta sociedad militarizada y con reyes y tal, ¿sabes? ¿No? Como que
Me gusta mucho cómo aborda la serie eso. Y me parece que la revelación está muy bien. A ver, tenemos otros 5 penes por aquí de Omar Ramos X. Muchísimas gracias por tu superchat. Anotar que Eren no podía ver futuros. Él solo podía ver lo que iba a pasar bajo su perspectiva. O sea, solo podía ver lo que él iba a vivir y nada más. Ya, obvio. Me refiero a eventos futuros, recuerdos del futuro, ¿no? Evidentemente, me refiero a eso. Vale, prosigamos. Black DRN. Gracias por esos 49 pesos mexicanos. Yo recomiendo ver Psycho Pass. Te gustará. Gracias por la recomendación. Es otra que me han recomendado bastante. Brief B, gracias por esos 50 pesos argentinos. ¿Qué opinas del misterio del sótano? Para mí es de los misterios mejor planteados y resueltos que he visto. A mí me encantaba. Sí que se hace pesado a mitad de serie el puto sótano. Pero está muy guay, o sea, y realmente yo creo que sobrevive al hype. Porque meterle tantas expectativas a una cosa que a lo mejor no. Pero realmente sí, yo creo que las expectativas que se generan son dignas de la revelación que se da cuando llegan al sótano. De hecho, esos son los mejores segmentos de Shingeki no Kyojin. La recuperación del Muro María, el sótano, luego el final de la tercera temporada cuando llegan al mar, y luego el principio de la cuarta temporada, cómo conecta con eso esta declaración de guerra. Yo creo que eso es el peak de Shingeki no Kyojin. Desde la recuperación del Muro María hasta... Bueno, el arco de la recuperación del Muro María, justo incluso el episodio, te diría, en el que están a punto de salir. Desde ese episodio hasta declaración de guerra, yo creo que son los mejores beats de Shingeki. Imagínate haberla visto al día, buah. Habría sido una locura eso, tío. Habría sido una locura. O sea, vivir la tercera temporada, por ejemplo, según sale, debe ser una cosa fina, ¿eh? Después de esperar tanto tiempo a saber lo que pasa, ¿no? Pero sí que yo estaba constantemente quejándome del suspense y del misterio. O sea, estaba como diciéndole a mi novia todo el rato, oye, ya no, ya fue, boludo, ya fue. Córtala. En plan, déjate ya de tanto misterio, tío. En algunos momentos sí que se me hacía... Pero al final es lo que me acabó enganchando realmente. O sea, tanto excesivo misterio y tantas preguntas acabaron enganchándome muchísimo más. Y hay pocas series que haya visto que generen tantos misterios y tantas dudas y tantas incógnitas con cada episodio. Es una cosa heavy. Sí, porque hay mil cliffhangers, si me acuerdo. Creo que es en la segunda temporada. En la segunda temporada hay como de repente como 3-4 episodios que acaban los 4... Cada uno con un cliffhanger de un misterio diferente que no va a tener explicación hasta dentro de mucho tiempo. O sea, yo recuerdo que estaba acumulando en mi cabeza misterios y cosas a resolver y decía, pero tío, ¿qué coño pasa? ¿Sabes? O sea... Gracias Álvaro Pacheco por esos 5 euros, un abrazo muy grande. Ese futuro era en parte necesario para que tanto Armin como Reiner como Annie no murieran por la maldición de Ymir a los 13 años. Evidentemente también. Evidentemente. De hecho, una de las cosas que más me gustó de la decisión de Eren al acabar con la maldición... Bueno, que la maldición la acaba realmente Ymir, ¿no? Pero es parte, yo creo que... Bueno, sí, es parte del plan de Eren, porque menciona que Mikasa tiene un papel a jugar con Ymir y que eso acabará sucediendo, ¿no? Entonces al final es una cosa de los dos. Eren al final acaba salvando, es verdad, acaba salvando a sus enemigos. Que eso también tiene... Joder, tiene su mierda, ¿eh? Tiene su movida, ¿eh? Tiene unos cojones como dos camiones, Eren. Madison, muchísimas gracias por esos 2 euros. 3 batallas y soundtracks favoritos. Pues mira, batallas como tal no sé, porque batallas no hay tantísimas. Me gusta mucho el momento del asalto de Kenny y su banda contra el cuerpo de exploración. Sin duda la mejor es la recuperación del Muro María. Y Trost me gusta también mucho, pero creo que me voy a quedar con el asalto a Marley. Efectivamente.
Vale, y luego voy a aprovechar un momento para hablar de varias cosas, ¿vale? Porque ha habido mucha polémica estos días en Twitter. Ahora respondo a vuestros superchats, ¿vale? Pero quiero hablar de una cosa, porque ha habido mucha polémica en Twitter estos días, ¿vale? Para empezar, lo que yo diga de Shingeki no Kyojin, por muchos estudios, formación que tenga, por muy bien que me vea, por muy buenos trajes que lleve, mi opinión no vale más que la de un consumidor de anime o que la de cualquier otra persona, ¿vale? Eso me gustaría aclararlo ya hoy. Las opiniones valen por cómo se desarrollan, por cuánto sustento tienen. Si una opinión está bien sustentada, evidentemente tiene mucho más poder que una opinión sin sustentar. Pero es que una opinión sustentada te la puede dar cualquiera. Entonces, por favor, agradezco muchísimo, pero un montón, chicos, que compartáis mi vídeo y que compartáis mis opiniones. Las agradezco un montón. Me parece que, o sea, esta semana he recibido un cariño enorme por parte de la comunidad de Shingeki no Kyojin y también un hate moderado, tampoco tanto, porque me la pela, realmente me la pela bastante, de gente pues que son haters de Shingeki o fans de otros animes, ¿vale? Entonces, no me utilicéis, por favor, como falacia de autoridad. No me utilicéis como argumento de autoridad nunca. Si mis vídeos os ayudan a desarrollar vuestras opiniones y vuestro criterio, de puta madre. Pero si queréis defender vuestra serie, defendedla vosotros con vuestros argumentos. Que además sabéis más que yo de vuestra serie. ¿Vale? Que yo salga a hacer un vídeo diciendo que el final de Shingeki no Kyojin es perfecto, no va a cambiar nada. ¿Vale? Simplemente es que he sacado un vídeo de una cosa que me gusta, de un final que me gusta. Simplemente me ha sorprendido mucho el hate que hay al final. Y ya está. Pero eso, simplemente quería deciros eso. Y además de eso, que... No sé qué más iba a decir, da igual. o sea, me la pela. Esa es la aclaración que quería hacer, ¿vale? De hecho, también os digo una cosa. Última cosa que me acabo de acordar ahora. Si hay un tío, si hay un tío que en redes sociales dice que Shingeki no Kyojin es una puta mierda y está diciendo todo el rato movidas o lo que sea, ¿necesitáis responderle? O sea, necesitáis, mi pregunta es, ¿necesitáis que llegue yo y haga un vídeo para sentiros validados? No lo necesitáis. O sea, y no necesitáis tampoco responder al hater de Shingeki. Si a vosotros os encanta la serie, si vosotros flipáis y os encanta la serie, es que no necesitáis ni que venga yo, necesitáis convencer a alguien que no le guste. Disfrutad de lo que os gusta. Hablad y compartid con gente que le guste la serie. No entréis a pelearos con gente que no le guste. No perdáis el tiempo. Ese es mi consejo. No perdáis el tiempo con gente que no le gusta la serie. He tenido como 5.000 citados la última semana. Bueno, la última semana no, porque sí, la última semana sí. Pero sobre todo desde que vi el final de un tío que me está citando todo el rato diciendo que no tengo ni puta idea y que soy un desgraciado y que ya he perdido la credibilidad y que no sé qué. Un pesado que no para de citarme todo el rato y no le estoy dando puta bola. Pero ¿por qué? Porque ¿para qué? ¿Para qué voy a entrar? ¿Sabes? O sea, es que me la pela. Él está rabiando como un desgraciado porque me encanta Shingeki, que ya me jodería rabiar porque a alguien le guste algo. Y ya está. Y fin de la puta historia, ¿sabes? O sea, es que ¿para qué coño voy a entrar yo a pelearme con esa persona? ¿Para qué voy a meterme yo si es que me la puto pela, es que me la suda? Y debería sudárosla a vosotros también. Debería sudárosla. Ese es mi consejo. Que os la sude lo que diga otra persona de vuestra serie favorita. Que os la pele. ¿A vosotros os encanta? ¿A vosotros os parece una serie de puta madre? A tope con eso. Defendedla. Defendedla en vuestro corazón. Pero no vayáis a pelearos con nadie. Defendedla en vuestro perfil, pero no vayáis a perfiles de otra gente a responderles y a meteros en discusiones infinitas. Infinitas. Con peña que os está respondiendo con memes. O sea,
Que es que, o sea, mis notificaciones de Twitter son todo eso. O sea, eso todos los días. Todos los días eso. Peleándose con gente que responde con memes o que responde sin opiniones. Y con gente que está argumentando muy bien. En mis menciones, argumentando muy bien. Fans de Shingeki argumentando de puta madre. Dando imágenes, tal. Haciéndose un hilo. Y uno le responde con un meme y él sigue respondiéndole. No, tío, pasad de esa gente. Pasad de esa gente. Si es que esa gente solo quiere haceros perder el tiempo. Y seguramente está descojonándose en su casa porque se está haciendo perder el tiempo a vosotros. O sea que... disfrutad de vuestra comunidad, disfrutad de esta gente maravillosa que... madre mía, tío, es que qué gente tan fantástica, de verdad. O sea, los mensajes de cariño que he recibido estos días son la hostia, tío. Disfrutad de esa gente, disfrutad de ese buen rollo, del buen rollo que hay en la comunidad, y no vayáis ahí a pelearos con fanboys de Jujutsu Kaisen. ¿Era Jujutsu Kaisen? Sí, creo que era uno de Jujutsu Kaisen y de Code Geass. Son los que más recibo en notificaciones diciendo que sí, que es una puta mierda y movidas así. Pasad de esa gente, tío. Pasad de esa gente. Simplemente gozad. Y que os quede claro que hay muchísima gente que no soporta Shingeki porque es mainstream. Entonces, que también habrá gente que no le guste el final y es completamente respetable, ¿eh? También hay que respetar a la gente a la que no le guste el final. Y hay que respetar a la gente a la que no le guste la serie, ¿vale? Pero, vamos, yo estoy seguro de que porque hay muchísima gente que la hatea que flipas porque es mainstream. Pero vamos, lo tengo clarísimo, tío. Lo tengo clarísimo. Joder, se me acaba el agua. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos superchat. ¿Qué opinas del plot twist de Grisha y Eren? Del plot twist de Grisha y Eren. Pues probablemente también esté en mi top 3 de escenas. Probablemente esté en mi top 3. Sí, sí, sí. Yo creo que... sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No diré cuál es, porque es sorpresa para el top de escenas. Pero sí, es de mis escenas favoritas, la de Grisha y Eren. Y es una escena súper dark, es una escena súper oscura. El actor de voz de Grisha, por favor, ese señor. El actor de voz de Grisha. A ese señor que le den todos los Oscars en el mundo, por favor. Qué barbaridad de interpretación. Es que esa escena la hace toda el señor que dobla a Grisha, la hace toda él. Y es... es una escena, la música... La música sobre todo, la música acompaña eso, los jump cuts en montaje entre escena, como para enfatizar ese momento prácticamente como de... sí, ese momento psicótico que está viviendo Grisha en ese momento de surrealista, ¿no? Como de mi propio hijo me está poseyendo. O sea, es como que... es una escena muy dura. Y cuando ve a Zeke... escena chunga. Yo creo que es la escena con que más mal cuerpo me ha dejado. Esa y la muerte de Mike. Las dos. La muerte de Mike y el plot twist de Grisha y Eren son las que me han dejado con peor cuerpo. Gracias por esos 10 pesos mexicanos. López, Roman, Mauricio. Román, perdón. Roman. Que eres Roman Roy ahora, ¿o qué? Gracias, Franco Adonis, por esos 2.500... lo que sea. Hola, me encantan tus vídeos. ¿Cómo encontraste el capítulo... donde Eren manipula a su padre, ya te lo he dicho. Me parece el momento más oscuro de la serie. Y brutal, brutal en todos los sentidos. Gracias, Internet Surfer, por esos 14 GT... ¿Qué opinas de Zeke y lo que dijo sobre vivir? Pues es que no me acuerdo ahora exactamente cuál era el diálogo. No me acuerdo ahora cuál era ese diálogo exactamente. Es que debería vérmelo otra vez, tío, para darte una opinión más construida. Pero si te refieres a la escena en la que habla con Armin, es brutalísima. Pero no te puedo sacar ahora una lectura profunda porque es que no, ahora mismo no caigo en cuál me estás preguntando. A ver, ¿qué tenemos por aquí?
madre mía, chaval, lo de los superchats. A ver. A ver, aquí está. Debbie, gracias por esos 75. Uyu, si aún no te han recomendado Monster, de verdad, dale una oportunidad. Es una joya de narrativa y personajes que recuerda a las mejores series de HBO. Muchas gracias. De hecho, lo que no paran de decirme es que a mí me pega que me guste Monster. Llevan diciéndome eso un montón de tiempo. Como que el anime que me gustaría a mí por las series que me suelen gustar, The Wire, Los Soprano, Succession, Six Feet Under... pues que Monster me va a encantar, seguramente. No os preocupéis que le daré chance a Monster. O sea, Monster me la voy a ver, solo que no sé en qué orden, pero me la acabaré viendo. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Pa, pa, pa. A ver. Gambit Zone. Tenemos mensaje de Gambit Zone. Gracias por esos 50 pesos mexicanos, amigo. Soy tu fan desde hace años. Recuerdo que te pedí consejos sobre un vídeo de Shingeki no Kyojin hace años. Y mira, te doy un... ¿Quién te lo... y me vino de Nitube? Gracias, tío. Muchas gracias por tu mensaje. La verdad es que ha sido una locura. Porque es que realmente había un proyecto para que yo empezara a ver anime. Que era el proyecto del arco del anime. De hecho, para todos aquellos que no hayáis visto mi arco de anime, cómo empezó, os voy a poner el vídeo. Porque a lo mejor algunos aquí no os habéis visto el vídeo. Pero es un vídeo buenísimo. O sea, es un vídeo... El principio está súper bien hecho. Además, mi shoutout a mi colega Alex, que lo editó él el vídeo. Y es maravilloso. Mira, aquí vamos. ¿Pero qué cojones? Os preguntaréis cómo he acabado aquí. Todo comenzó hace un mes. Estaba buscando piso en Barcelona... Y encontré uno a un buen precio en el centro. Todo parecía perfecto e idílico. Bueno, todo no. Mi compañero de piso era... algo... extraño. Tío, tienes que ver. Este mal, encima van a hacer un anime enseguida. Pero ¿sabes qué? ¡Aaah! Podríais decir, bueno, Jordi, no es para tanto. Mira, ahí está el cómic de Watchmen. Ya, lo traje yo. Todo lo que hay en esta casa es en blanco y negro. No hay ni un solo manga a color. Quieren que me lea mangas en blanco y negro. Y así es como llegamos a este punto. Mi compañero Alex me puso la película Akira y esa fue mi caída a la oscuridad. Yasai, Eika. Nani? Watakushisha de Hanasete Irunion. Pango, Tekimasana. Gosinusinata. Teokore de Shita, Sudeni Arimashita, Nosukonashi no Uzo ni Okitari anime. Watashi no Tame ni Nakanai de Kudasai. Watashi Watsudeni. Kokoni Masushi. Hostia, qué maravilla, tío. Este vídeo es maravilloso, tío. Maravilloso de principio a fin. Alex, cómo te quiero, de verdad. Es maravilloso este puto vídeo. Creo que lo voy a utilizar para mi próximo vídeo, al principio. Rollo... De hecho, ver este vídeo es gracioso por los planes que teníamos, tú y yo. De las series que íbamos a ver. De hecho, este vídeo nos lo vimos el otro día en casa, mi pareja y yo, para ver qué series queríamos vernos. Y creo que... ¿De Shingeki? Creo que hablamos de Shingeki en algún punto. Bueno, que mire Naruto, es como, a ver. No serán el principal. ¿Qué te decía? Yo me he visto las de Ghibli y ya. A ver, ¿dónde está Shingeki? ¿Dónde está Shingeki? Pa 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 Berserk. Esto es. Y bueno, además de todo. Estaba Evangelion por ahí. Esto es Akira. Ghost in the Shell. Esto es Banana Fish. La princesa Mononoke. Cuando hablamos de Shingeki, tío. ¿En qué momento hablamos de Shingeki, Alex? Uf, ya no me acuerdo.
Pero creo que... Que creo que dijiste tú en el vídeo que esperaos, en plan, esperaos por Shingeki, no os vengáis arriba. Y ya, joder, ahora con la coña me la he visto entera, la madre que me parió. Por cierto, os voy a decir... Bueno, no lo voy a contar. No lo voy a contar porque es una cosa muy personal. Pero solo decir que en la primera vez que vi Shingeki no Kyojin, lo vi... O sea, vi el primer episodio para coger. ¿Vale? O sea, realmente mi misión ese día era coger y me tuve que comer un episodio de Shingeki no Kyojin para acabar en la alcoba de una persona, ¿vale? O sea, realmente lo vi forzado el primer episodio de Shingeki. Hace... Creo que tenía 15 años. No, 16 años, me parece. 16... Sí, 16 años. 2014, puede ser. 2015. Sí. Hace la hostia. Cuando solo había una temporada, me parece. Me puso el primer episodio y dije... Bueno. Podemos aguantar, ¿no? Podemos aguantar. Podemos aguantar y a ver a dónde nos lleva. Eso fue hace años, ¿eh? Y yo tenía un recuerdo muy... como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? O sea, quiero decir... Cosas que hemos hecho todos en esta vida. Por favor. Ahora va a estar mal visto. Ahora va a estar mal visto. Ahora va a estar mal visto hacer eso. Venga. Además, era para ayudar humanitariamente a una persona. A mí, concretamente. O sea que... Fue un acto humanitario, ¿vale? Acto humanitario. Bien, prosigamos. Que no sé dónde cojones me quedé. No me quedé en ningún lado porque no hay ningún superchat. ¿Tus épocas ultramamadoras? No, que va. No, no fue por esa época, no fue por esa época. Fue... Nada, cuando era adolescente. No, mis épocas ultramamadoras fueron hace 4 años. No... No. ¿Coger en el sentido latino de la palabra? No, si te parece, iba a coger a una persona así y la iba a tirar hacia arriba e iba a hacer malabares con ella, ¿sabes? Iba a hacer malabares. O sea, yo estaba allí solo, me vi el episodio de Shingeki para hacer malabares, ¿eh? Con una persona. Gracias, John, por esos 200 ars. Muchísimas gracias, amigo. A ver, espérate que te leo porque se me ha ido hacia arriba. Aquí está. ¿Notaste que Eren es responsable de la muerte de su madre? El titán va por Berthold, pero para que todo siga como él recuerda a Berthold, tiene que vivir. Entonces redirige al titán a su madre y lo admite. En el momento que dispara todo... By the way. Sí. De hecho, lo dice el propio Eren. O sea, lo dice él. Que si ese día... O sea, que incluso en ese momento él provocó la muerte de su madre. Bueno, no llega a decirlo explícitamente, pero se ve cómo pasa el titán de Dina Fritz al lado de Berthold y pasa de él y va por la madre. Sí. Heavy eso. Gracias, Gambitson, por esos 50 pesos mexicanos. Pregunta, ahora que más o menos sé que te gusta el anime, ¿crees que pueda hacerte un hilo de animes que creo que te encantarían sin morir ignorado? Dale, Gambit, dale. Si quieres hacerlo, adelante. Si me lo pones por Twitter luego, te leeré. No te preocupes que me acuerdo, me lo guardo. Y lo hablaré con la jefa, que es ella... Bueno, decido con ella. O sea, realmente... elegís vosotros, porque es verdad que vosotros elegisteis que me viera Shingeki en Twitter, en la encuesta que hicimos, pero realmente las elecciones fueron mías. O sea, poner a Monster o Shingeki fueron elecciones que pusimos tanto mi novia como yo para la encuesta. Y bueno, al final salió Shingeki. Entonces, probablemente los que me pongas los tendré en cuenta y luego haré una encuesta en Twitter. Pero, yo creo que si no me apetece ver una en concreto, me veré Vinland Saga y me la pelará muchísimo, ¿sabes? ¿Qué tenemos por aquí? Alain Boss, muchas gracias por esos 2 euros. Buenas noches, Jordi. Espero que te vaya todo bien. Me va todo fenomenal, Alain. Me da todo fenomenal. La verdad es que me va muy bien últimamente. No podemos negarlo. De hecho, iba a decir una cosa y es que... ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué absoluta barbaridad! Estáis loquísimos, tío. Estáis loquísimos. El vídeo de Shingeki no Kyojin creo que ha batido récords en el canal, me parece. Y mira que llevamos años creando contenido, la puta madre.
tiene actualmente... ¡Qué puta barbaridad! Tiene actualmente 66.500 visitas y se subió hace 6 horas. Para que os hagáis la idea, es el doble de lo que suele ser un registro bueno en mi canal. Un registro fuera de lo normal, a estas alturas, suelen ser 37.000, 40.000 likes. Eso es un registro muy, muy bueno, fuera de lo normal. Estamos en 66.000. Estáis colgados, tío. Estáis colgadísimos. Muchísimas gracias a toda la gente que lo está compartiendo, a toda la gente que lo está comentando, que le está dando like. De verdad, desde el fondo, from the bottom of my heart, un corazón muy grande para todos vosotros, chicos. Muchas gracias, ¿eh? No sé si es el récord del canal, no sé si es el vídeo que ha arrancado mejor en la historia del canal, pero debe estar cerca, debe ser top 3, debe ser top 3. Y mira que, gracias por lo que me decís que es muy buen vídeo y tal, lo estaba acabando y bueno, aún puedo sacar mucho más. O sea, realmente este vídeo lo saqué así porque quería, me apetecía sacar un vídeo del final y me puse a mí mismo la presión para sacarlo porque me gusta ponerme presión. De hecho, cuando anuncié el vídeo no lo tenía escrito aún. Entonces me metí presión y tuve que hacer el vídeo en un día, ¿vale? Porque eran como ideas que llevaba rumiando desde que acabé el final y desde que empecé a analizar a Eren para el vídeo de Eren. Y nada, es que lo hice en un día y yo recuerdo que estaba pensando y diciendo, joder, me he dejado un montón de cosas, me he dejado un montón de cosas. Estaba pensando todo el rato, me he dejado un montón de cosas. Entonces, seguramente en el vídeo de Eren sacaré las cosas que se me han quedado en el tintero. Hay muchísimas, 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 muchísimas. De Eren haré un vídeo estilo el de Breaking Bad, el de Walter White. Lo sentí apresurado y simple, si te soy sincero, hombre. Para lo habitual, sí. Para lo que suelo hacer yo. Para lo que suelo hacer yo en mi canal, sí que es apresurado y simple. Sí, o sea, y te lo compro. Te compro esa crítica perfectamente porque opino lo mismo. La verdad. O sea, para la media de mi canal es un vídeo súper simple. Súper simple, súper genérico. Se viene más Pick Fiction. Bueno, además de, o sea, de Shingeki en principio quería sacar antes de que me vaya a Canarias, porque me voy a Canarias el día 15 a un festival de cine que hacen en Gran Canaria. Antes de ese día quiero tener subido para este domingo, para el lunes, el top de escenas, y el de Eren me gustaría dejarlo muy cocinado, muy cooked. O sea, rollo de un vídeo ya muy preparado, con muchos apuntes, porque va a ser largo. Y poder sacarlo a finales de noviembre. Para cerrar bien el mes, cerramos con 3 vídeos de Shingeki, que es lo que me apetecía. O sea, un vídeo un poco resumiendo la temática de la serie en general. Luego el top y finalmente el de Eren. También podrías hacer un vídeo a lo Walter White, pero con Jimmy McGill. Estaría guapo. Podría hacer un vídeo de Breaking Bad de ese estilo, sí. Hace frío donde vives, un huevo, pero como me he duchado antes, pues estoy manteniendo el calor aún. Pero sí, hace un frío de cojones. De hecho, ayer, horrible. En Galicia está empezando ya a hacer muy fresco. Hugo Durán, gracias por esos 49 pesos mexicanos. ¿Qué tal porco cagado cuando ve la Legión por primera vez? Te digo una cosa, esa es una de mis escenas favoritas. Está dentro del top. Seguramente a mucha gente le sorprenda, pero me parece uno de los momentos más épicos y brutales de Shingeki no Kyojin. Y, o sea, me parece ese momento que es verdad que ahí le vuelve a pasar lo mismo que le pasa a todos los animes, que es la sobreexplicación de porco. Porque yo ya estaba viendo lo que estaba pasando. O sea, yo ya estaba viendo la esencia de esa escena sin que Porco dijera nada. Pero de repente lo vuelve a decir. O sea, de repente él te insiste, dice... ¿Pero qué cojones? O sea, es como que se lo pregunta y luego dice... ¿Pero si soy un titán? ¿Pero qué hace esta gente? Son simples humanos, ¿sabes? Es que los japoneses tienen como... En los animes, al menos. No sé si en otra cosa pasa lo mismo. Creo que en el cine japonés en general no, pero en el anime sí. Y es que pasa mucho esto de que refuerzan un pensamiento hasta 6 veces, ¿sabes? Hasta 6 o 7 veces.
Y es como de, vale, sí, lo he pillado. Y esa escena me parece una de las escenas más poderosas de Shingeki. O sea, el puto Galliard acojonándose, viendo a la legión y diciendo como de, pero estos putos desgraciados, en plan, están enfrentándose a mí de frente, están cargando contra mí todos y soy un puto titán. O sea, ¿quién coño es esta gente? Ese momento es increíble. Y remarca mucho la idea de colectivismo que tiene el cuerpo de exploración, de estrategia. Me parece la hostia. Y ese plano, por favor, necesito ese plano. Voy a buscarlo porque es uno de mis planos favoritos de Shingeki. Aquí está. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué plano! ¡Qué plano, tío! ¡Qué puto plano! Este plano es cine, amigos míos. Este plano es putísimo cine, hermano. Es putísimo cine. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pure cinema! ¡Pure fucking cinema, tío! ¡Dios! ¡Dios mío! Los hijos de puta ahí girando como una puta colmena, tío. O sea, parece una puta colmena. Parece una bandada de pájaros perfectamente coordinada, tío. O sea, parece una putísima bandada de pájaros perfectamente coordinada y sabiendo qué movimiento hacer en conjunto todos, tío. ¡Oh! ¡Es fantástico! ¡Es fantástico! ¡Mua! 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 Ya está. Solo quería decir eso. Es... ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué plano! ¡Qué plano! ¡Ay! Y mira que los otakus son especialitos porque en su día criticaron ese plano hasta no decir más. Bueno, mira, yo pierdo la fe en la humanidad si alguien critica ese plano. A ver. Gracias por esos 50 pesos, Gambit. Por último, jaja, tengo un vídeo de la caída del héroe de Eren, inspiradísimo en uno de los tuyos, Walt o Batman, con tu vídeo se cierra el círculo. ¡Hostias! ¡Qué bueno, Gambit! ¡Qué bueno, tío! Pues me lo veré, tío. Le echaré un vistazo a tu vídeo. En principio no quiero hacerlo como el de Walter White. De hecho, yo creo que para cambiar llamaré al vídeo de Eren, el viaje del antihéroe, y explicaré en profundidad el concepto de antihéroe, que se ha manoseado mucho y no se dice, no se utiliza nunca bien el término antihéroe. Y así tenemos la trilogía de vídeos. Tenemos la trilogía que es el viaje del héroe del Caballero Oscuro, el viaje del villano de Breaking Bad y el viaje del antihéroe de Shingeki. Y yo creo que va a quedar muy guapo. Me da igual el que me diga que no es un antihéroe. Me da igual que me digáis que no es un antihéroe. No tenéis razón. En plan, de corazón mío. O sea, buscad la definición de antihéroe. Si queréis la buscamos todos juntos. Y os dejo claro porque hay mucha gente que no le convence mucho lo del antihéroe. Pero es un antihéroe clarísimamente. O sea, cualquier persona que haya estudiado narrativa, que haya estudiado guión, sabe que el putísimo Eren Jaeger es un antihéroe. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. O sea, no me llevéis la contraria en esto. Os lo voy a pedir de corazón. No me llevéis la contraria con esto. Es un antihéroe de manual, vamos. De hecho, lo estoy buscando. Aquí está. Es que es perfecto. Personaje de una obra de ficción que desempeña el mismo papel de importancia y protagonismo que el héroe tradicional, pero que carece de sus características de perfección por tener las características de una persona normal. Quiero decir, no es que no tenga los poderes de un héroe, sino que no tiene la forma de hacerlo y no tiene como esa perfección y esa pulcritud del héroe, ¿no? De hacerlo todo bien. Y el antihéroe también tiene, pues, evidentemente, sus contradicciones en su forma de actuar. Pero en el fondo, 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 a pesar de sus medios,
en el fondo de su objetivo y de su motivación, hay un motivo y hay un propósito bondadoso, que es salvar a sus amigos. Por lo tanto, al no tener un objetivo negativo, o un objetivo malvado, o un objetivo... es que esto viene muy bien porque precisamente es una cosa que hablo en mi vídeo de Breaking Bad. De hecho, os lo voy a poner, amigos míos. Evidentemente, Armin sí que es un héroe. Mira, os lo voy a poner. Pero Eren es egoísta. A medias. Pasa esto, amigos. Pasa esto. Y es lo que diferencia al héroe casi siempre. Este momento. Culmen. El momento que necesitábamos para dibujarlo definitivamente. Madre mía, Jordi, ¿cómo estabas este día con el constipado? O sea, grabaste el vídeo más visto de tu canal. Es que menudo hijo de puta. Grabaste el vídeo más visto de tu canal, 2.600.000 visitas, hijo de la grandísima puta, y lo grabaste un día que estabas constipado. Menudo hijo de perra. Menudo hijo de puta. Menudo desgraciado. O sea, el vídeo más visto de su canal y el tío lo grabó constipado. Y se la puto pela, tío. Menudo puto desgraciado. Efectivamente, como un villano. Ah, copyright, copyright. No quiero que me pille el copyright de Breaking Bad. Espérate. Ahí. El I did it for me. A hero properly is someone who has given his life to something bigger than himself, or other than himself. Marcaos esta frase, amigos. Marcaos esta frase. O a otros que no sean él. Eren no solo da su vida por Mikasa y por Armin. Lo hace también por la gente que vive en Paradis. Lo hace también por Reiner, por Annie, por... en general toda la gente que acaba salvando con su acción al final. Y evidentemente todo lo que hace es horrendo y es horrible. Precisamente por eso no es un héroe, por eso es un antihéroe. Esto... requerirá una dosis de guión bastante grande, ¿vale? Bastante gorda. Aquí. Vale, voy a cerrar esto. Pim pam, toma los casitos. Vamos a ver, precisamente el antihéroe es antihéroe porque es contradictorio. Por eso no es un héroe y por eso no es un villano. Por las contradicciones. Por lo tanto, es lo que hay. ¿Pero se puede justificar sus acciones? No. Por eso es un antihéroe. El antihéroe nunca... a los antihéroes nunca se les justifican sus acciones. Cuando Deadpool se carga a 7.000 personas en su película para salvar a su novia, evidentemente todo el mundo se ríe mucho porque está todo visto desde la perspectiva de Deadpool. Pero la gente que se está cargando Deadpool... no son malas personas, son gente que pues su trabajo es ser guardaespaldas o mercenarios o lo que sea. Y se los carga para recuperar a su novia, a su chorbita, ¿vale? Y se los carga de formas horribles y heavies, ¿vale? O sea, un sádico de mierda, horrible, overkill. Pero tiene un objetivo positivo, que es salvar a su novia. Por lo tanto, es un antihéroe. Para todo el mundo lo que hace es una barbaridad, pero... tampoco, o sea, no está matando gente porque sí. No está matando gente por su disfrute personal. No está matando a Peña por... está en búsqueda de un objetivo que es salvar a una persona. Por lo tanto, está haciendo algo positivo, pero con unos medios bastante cuestionables. Pues lo mismo que Eren. Solo que Eren hace un genocidio, claro. No se carga a 50 personas, se carga a millones, ¿vale? Se carga al 80% de la humanidad, que no sé cuánta gente será, pero es una barbaridad de gente seguramente la que hay en el universo de Shingeki. Entonces, evidentemente, es villano por esa parte, pero por la parte de Paradis es el héroe que salva a sus amigos y que salva a la población de Paradis. O sea que realmente hay ahí dos temas enfrentados
Y por eso es un antihéroe. Por eso no puede ser ni héroe ni villano. Está entre medias. Según IMDb, Shingeki no Kyojin tiene los dos mejores capítulos de la historia de la televisión. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Estás de acuerdo? A ver, Hero y Sol de Medianoche, insisto en que me encantan los dos episodios. De hecho, Sol de Medianoche me parece un 10. Pero no, no sé, como mejores episodios de la historia de la televisión, son medios diferentes. Es muy difícil comparar un anime con... Es que es muy difícil comparar un anime con las series de televisión tradicionales. Es muy difícil. O sea, es muy difícil comparar a un anime que tiene una intención completamente diferente y un subtexto completamente diferente y una forma de transmitir diferente a, por ejemplo, Succession. Es que no... Es entrar en debates yermos. Yo creo que es incomparable. No se pueden comparar. O sea, puedes intentar ver qué hacen mejor una que otra... Pero son dos medios diferentes. Es que una cosa es animación, otra cosa es tal. En el anime son episodios de 20 minutos. En la televisión tradicional son 40, 50. O sea, es muy difícil, tío. Es muy difícil decir eso. Yo no me atrevería a decir tal cosa. Precisamente esto que me preguntas, Jorge Daniel, si no podría entrar en la figura de personaje puramente maquiavélicos, precisamente... Los personajes maquiavélicos y la teoría de Maquiavelo, del príncipe, está aplicada directamente sobre los antihéroes. Un príncipe, el príncipe que quería educar, que quería formar Maquiavelo con sus estratagemas políticas, es un antihéroe. Es literalmente un antihéroe lo que está formando ahí. El príncipe es... ¿Quieres ser un antihéroe? Ven que yo te enseño. Literalmente. O sea, ese libro es eso. Por lo tanto, sí, entraría también dentro de los del esquema maquiavélico. Sí, sí. Sobre todo con esa forma, con esa máscara que se pone durante la cuarta temporada, de tío duro, sin sentimientos y tal. Eso también entra dentro del papel del príncipe, ¿no? Entonces, sí, sí, entraría dentro de un perfil maquiavélico. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos más mensajes, perdón. Hostia, que he quitado la música, perdón. Ahí está. Gracias por esos 200 pesos argentinos, Federico Boyasina. Monster la mira hace unos meses y me voló la cabeza de lo increíble que es. Cuando veas esa Evangelion y Vinland Saga, te van a volar la cabeza. Evangelion, llevo 3 episodios y no me ha enganchado nada. Andrés Alpuche, muchas gracias por esos 50 pesos mexicanos. La serie es de lo mejor de esta década. Los giros de historia inesperados. Excelente análisis. Saludos de Toronto. Muchas gracias, Andrés. Estoy de acuerdo en que es una serie muy buena en cuanto a giros de guión, pero no sabría si decirte la mejor de la década o no. Creo que... Sí, es maquiavelismo, utilitarismo y concepción. Efectivamente. Sí, tiene unos aspectos Eren que... ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿F por qué? Ah, F... Ah, lo decís. Pensaba que se había caído el directo. Lo decís por Evangelion. Han ignorado mis 2 euros. Espera, David. Te los voy a buscar, tío. Perdón, David. A ver dónde está. Es que no me aparecen. Andrés, Federico... No, es que te he perdido en el chat. ¿Puedo verlos? Déjame si puedo ver tu historial de chat para recuperar tu superchat. Si no, pregúntame lo que querías preguntarme, David. Perdón por no haber visto los 2 euros, tío. Es que hay muchos mensajes y según me paro a responder algunos. Espérate. ¿Dónde estás, David? Que te estoy buscando. Vale, está actualizándose el otro chat, que es el largo. Madre del amor hermoso. Jesús bendito. Repítelo por aquí, David, y te leo, ¿vale? Repite por aquí el mensaje que tenías en el superchat.
¿Cuál era tu nombre? David Goyena, vale. David, estoy atento, ¿vale? Por si vuelves a hablar. Vale. Vale, a ver, ¿qué me preguntáis por aquí? Top 5 personajes. Primero Reiner, segundo Erwin, tercero... Joder, si aquí empiezo a dudar mucho, ¿eh? Tercero yo te diría que Hanji. Cuarto Levi. Y quinto... Es que hay muchos ahí que los tengo muy igualados, tío. O sea, por ejemplo, tanto Jin como Zeke, como tal, veis, me deciste que estaba pensando en Zeke, pero es que... Yo te diría que como quinto te diría que Eren. Te diría que Eren porque me gusta mucho Eren. Me gusta mucho Eren. O sea, no me gusta tanto como para ser mis favoritos. O sea, no disfruto tanto de sus interacciones. Pero admiro mucho su personaje. O sea, admiro mucho lo bien escrito que está Eren. O sea, que sí, pondría a Eren ahí en el quinto. Sí, no, es que es muy difícil porque tiene muy buenos personajes en general. Shingeki. A ver. Ha hablado por aquí David. Ha hablado por aquí David. A ver. David. No ha hablado, no. No lo encuentro. Pues no... No le leyó. Ah, vale. Igual. Ah, mi pregunta era, ¿qué opinas de la subtrama de Gabi y Sasha? Vale, ya la he encontrado. La subtrama de Gabi y Sasha. Muy guay. Sobre todo en la familia de Sasha. ¿Cómo Gabi consigue quitarse toda esa propaganda de la cabeza y ver la realidad, ¿no? Todo ese... Esa dignificación del conflicto y de la historia y del mundo real y de la gente que vive en el mundo real que tiene Gabi a través de la familia de Sasha, me parece la hostia. Y cómo hablan ahí, no solo del ciclo del odio, sino también de las heridas que algunos no quieren superar, ¿no? Que siempre te puedes agarrar a cualquier cosa, ¿no? Siempre te puedes agarrar a que hace 2000 años pasó esto y hace 5000 pasó esto. O sea, si quieres pelearte, puedes conseguirlo. O sea, la demostración de esa escena es que buscamos más excusas para pelearnos que para llevarnos bien. Casi siempre. Y sobre todo en una chica tan adoctrinada como Gabi, ¿no? Me gusta mucho esa subtrama. Es probablemente de las mejores subtramas de la cuarta temporada. Además, me cae muy bien el padre de Sasha. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos un superchat de 20 pesos mexicanos de Alejandro Velasco. Muchísimas gracias, amigo. ¿Cuál fue tu reacción a Levi versus Zeke? ¿Sensaciones? Si hablas de la tercera temporada, de ese momento, es probablemente uno de mis momentos favoritos también de Shingeki. O sea, el momento Levi versus Titán Bestia, después de que el Titán Bestia, después de que el putísimo Zeke haya destrozado a todo el cuerpo de exploración y el putísimo Levi llegue lleno de sangre en todos lados de titanes a cargarse al puto Zeke y cómo se lo folla, porque es que se lo folla, o sea, lo revienta. Es como que ese momento es impresionante. Es impresionante. Es probablemente de las escenas más satisfactorias de Shingeki. Cuando se lo cepilla. Y luego es que todos los momentos Levi Zeke, tanto ese, que es brutal. Brutal. O sea, la follada y la humillada que le mete a Zeke ahí es increíble.
Pero no solo ese. Es que el momento también de cuando lo vuelve a capturar y convierte a todo su escuadrón en titanes y tiene que matar a todos sus compañeros para matar a Zeke y para salvarse la vida. Ese plano de él cayendo en el bosque con todo rodeando a Levi. Wow. Esa escena es durísima también. Durísima. Es una de las escenas que más me hizo amar a Levi. Porque el momento... O sea, ¿sabéis lo que podría haber hecho? Es que la mítica serie o la mítica historia haría que Levi escapara sin matar a los titanes. Porque siente culpabilidad de matar a sus compañeros y de alguna forma se les acabaría salvando. Pero lo que hace Shingeki es cortar y de repente te muestra que llega Levi otra vez porque los ha matado a todos. A todos, tío. O sea, me encanta eso porque no te idealizan al personaje. Si tienes que luchar por sobrevivir, lo haces y punto. O sea, podrían haber matado perfectamente ahí a Levi, ¿eh? Lo podrían haber matado perfectamente. Pero no. O sea, te dan la elipsis y de repente lo ves y dices, ¡mierda! Se los ha cargado a todos, tío. O sea, este tío no le tiembla la mano. No le tiembla la mano. Y me encanta porque en el momento que empieza a dudar es cuando toma la decisión. Que va relacionado con cómo es el personaje y cómo le marcó la frase que le dijo aquella Erwin, ¿no? En el OVA. Es un tío que en el momento en el que empieza a dudar, decide ya al momento. Y es una escena durísima esa, es una escena muy dura. Sí, lo que le dice a Zeke luego. Uf, madre del amor hermoso. ¿Cuáles fueron tus planos favoritos? Tengo un montón de planos favoritos. No podría hablarte de mi plano favorito. Si es que tengo un montón que me encantan. Especialmente me gusta mucho el que os acabo de enseñar ahora, en el que Porco ve a los cuerpos de exploración en Marley. Me gusta muchísimo también el de Armin en Marley después de convertirse en titán colosal. Ese plano súper tétrico y maravilloso. Del retumbar. Hay un montón de planos que me encantan, o sea, no sabría decirte cuál es mi favorito de todos esos. El de mi casa con Eren, el de la cabeza, me parece también un plano fantástico y precioso. Y los del flashback de Ymir, todos los planos del flashback de Ymir son la polla. Todos. O sea, es una barbaridad. Todo ese flashback contándote la historia de Ymir, visualmente es fantástico. Gracias, Diego Sánchez, por esos 20 pesos mexicanos. Gracias, Cristian Siolo, por esos 4.000 COP. Gracias por esos 3.000 COP. 4.000, perdón. Y Tommy PDM, gracias por esos 100 pesos argentinos. Jordi, ¿te verías Naruto? Hay páginas que te dicen cuáles capítulos son de relleno. No, no me vería Naruto, lo siento. Ni Naruto ni One Piece. O sea, gracias, pero no voy a entrar. O sea, he metido la patita. No queráis ahora que meta todo el cuerpo dentro, ¿vale? O sea, he tocado un poquito el agua tibia de la piscina. He metido los pies. Ya va muy bien, porque en principio yo era alérgico al agua. Y ya he metido los pies en el agua. Pero no me tiréis ahora de golpe. O sea, no me tiréis ahora el agua de cuerpo entero, porque es morir, joder. No, chavales, a ver, un poquito... Es como si me decís ahora, oye, Dragon Ball. Buena suerte. No tengo tanto tiempo. Esa es mi respuesta. A ver, me dice por aquí, me dijo uno por aquí que... Tío, ¿por qué no se pueden ver los mensajes? Es que no puedo ver el historial de mensajes, Víctor, lo siento. Lo siento mucho, tío. Pregunta por aquí lo que quisieras preguntar por el superchat. Gracias por esos 2 euros, Leire Gómez. Vídeo recomendado, Levi vs. Zeke Flipbook. A ver, vamos a verlo. Espero que no me salte el copyright.
Attack on Titan Flipbook. ¿Qué es esto? ¡Oh! Es una persona. ¿Qué dices? ¡Guau! ¿Qué me estás contando? Vale, pues lo vamos a ver, lo vamos a ver. Hostias, mira, Delfod acaba de mandar 2200 CLPs. Pega fuerte el Kai-47. Que si pega fuerte Kai-47. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver cómo pega de fuerte Kai-47? Acabé tumbándole, pero... ¿Pero a qué precio? ¿Vale? Acabé tumbándole... Porque yo soy así, porque me vino la fiebre de la batalla en el torneo y pude hacerlo. Pero, ¿tú sabes las hostias que me llevé de Kai? O sea, hay una hostia que me mete con toda la espada, así, que me mueve toda la cabeza. Y que me dejó atontado. O sea, yo no sé cómo respondí ahí. Porque en el primer asalto recibí de una forma... es que no puedo poneros la... Joder, no puedo... Lo siento, no puedo poneros el vídeo con sonido porque... Porque tiene copyright la música, ¿vale? Pero para que veáis las hostias que recibo de Kai en el torneo, o sea, es una cosa... Hay una... Mira. Fijaos cómo entra, ¿eh? Yo intentando... Kai, por cierto, es este tío. Es el que va de amarillo, es el que va de Baratheon. Yo soy el que va de Lannister, ¿vale? Ok. Mira cómo entra el cabrón. Mira cómo entra el cabrón. Ya entra con la patada. Mira. Pam, pam. Yo la aguanto. Le tiro hacia atrás. Sigue. Aquí, yo creo que aquí... No me acordaba de esto. Mira qué puto flipao. Mira qué puto flipao haciendo la pose Dark Souls. Mira qué puto flipao. Después de haber recibido lo bueno, después de haber recibido hostias como panes por todos lados. ¿Qué pasa, pavo? Hostia, que están las alertas activadas, perdón. Ahora leo los superchats. Jesús. Vale, aquí vienen las hostias tochas, ¿eh? Vale, aquí echo para atrás y aquí me llevo las... Aquí me llevo una hostia. Mira. ¡Pam! Esta es la primera, que esta es un golpe de escudo que me mueve toda la cabeza. Pam, hacia atrás, y mira esto. Aquí le respondo, me mete la patada, qué buenas combinaciones. Y esta. Aquí, mira la hostia de espada que me mete, ¿eh? Con el puño de la espada, me mete una hostia así en el casco. Mirad esta hostia, mi gente, porque no tiene desperdicio. Menudo yoyazo, tío. Jesús. Pumba. Toma. Pimba. ¡Pam! Madre mía. En fin. Fue un combate durísimo. Fue un combate durísimo el de Kai. El combate contra Kai. O sea, creo que sí, del torneo fue el más duro. Y además era como que era todo el rato cargas, había mucho contacto, muchas hostias por todas las partes. Y bueno, aquí... This is the moment. Ay, es que me da una rabia... Bah, venga, qué cojones. Venga, va. Lo voy a hacer porque me siento orgulloso de este... Luego seguimos, chicos. Sí, pega fuerte de cojones. Os voy a poner el combate. Que además dura, creo que 4 o 5 minutillos... ¿Qué pasa? Es mi puto directo, ¿vale? Luego sigo leyendo superchats, pero os voy a poner el combate. Y me la puto pela. Voy a ponerlo y me va a joder el copyright. Este directo no va a estar monetizado, pero quiero poneroslo para que os lo gocéis, porque es un combate muy intenso, muy intenso. A ver, venga, va. Con el sonido vais a ver cómo suenan las hostias. ¡Esta batalla! ¡Aguántale, Jordi!
Este es mi colega Álvaro gritando como un puto psicópata y desgañitándose. Aquí se le cae el guante a Kai, ¿vale? Si se te cae el guante se tiene que parar la pelea y se reanuda el asalto. ¡Hostias! El soundtrack de Shingeki no Kyojin. No se me había ocurrido, tío. ¡Fuck! Para la próxima. Vale. Se reanuda el asalto. Cómo se la cuelo. Vale. Aquí se acaba el primer asalto, ¿ok? Bien. A ver, yo mido 1,70 y Kai es alto. Entonces parece muchísimo más alto que yo, por obvias razones, ¿no? Yo soy el rojillo, amigos. Vale, aquí cuando él suelta el arma pierde puntos, ¿no? Entonces es como que se para el asalto otra vez y tal. Y aquí vamos a la parte decisiva. Mira que he venido arriba. Mira que venidísimo arriba iba, ¿eh? Mira que venidísimo arriba iba, tío. This is the moment, amigos. Aún no supe cómo cayó. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Cuando se cae, pues de nuevo se para el combate y se vuelve a reanudar el asalto luego. ¡Ojo al golpe de giro, amigos! ¡Ojo al golpe de giro! Vale, no quiero ser muy chulito, pero... Lo bueno del golpe con giro no es el golpe con giro. Lo bueno del golpe con giro es la combinación que viene después. Meto el golpe, esquivo el escudo por debajo. Meto derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¡Pam! ¡Madre mía, qué rico! ¿Cómo entró ese? Este plano me encanta. Llevábamos ya, tanto Kai como yo, llevábamos como dos golpes, o sea, dos combates ya. Íbamos reventados. Era el tercer, o sea, iba a empezar el tercer asalto. Mirad cómo estoy demotivado. O sea, esta persona que hay aquí era una de las personas del staff
de la sala Carranza, que fue con la gente con la que entrené y los que vinieron a entrenar con también conmigo al torneo para ayudarme en la esquina. Y estaba como dándome aire, porque ya ahí te quedas sin aire. Tienes una puta armadura de 30 kilos. Vale, mi cabeza mientras tanto estaba tituri-tuti. Y bueno, aquí se viene el ending del combate, que es la cosa más épica posible. Es que qué guapo, Qué guapo fue esto, tío. Qué guapo fue esto y qué guapo es este puto plano. Este plano es espectacular. O sea, esto es maravilloso. Esto es maravilloso, es increíble. Bueno, ya está. Después de comerme la polla así a mí mismo, después de hacerme esta autofelación solo para mostraros que soy un dios del combate medieval, vamos a seguir leyendo superchats, que se me había quedado uno por aquí. Métele el puto opening a la pelea, me dicen por aquí. ¿Cuál? Chavales, ¿qué opening le meteríais a una pelea? Uy. Es que hay una pelea que es muy buena, que es la mía, la primera contra Evil. ¿Qué opening le pondríais? Es que ya que vamos de... nos la pela el copyright, pues vamos a poner música buena. ¿Cuál queréis? Venga, va. ¿Qué opening pongo? De todos. El 1. El 1 para una pelea. ¿Sí? ¿Seguros? Es para una pelea, ¿eh? A ver, tiene que cuadrar bien, ¿no? A ver. Uy, sí, es verdad. El uno es muy bueno. El uno es muy bueno. Va, venga. Vamos allá. Let's go. A ver qué tal queda. Uy, pero dura 1:32. Si esta pelea dura, ¿cuántos putos minutos? Jesús de mi vida y de mi corazón. A ver, por aquí, venga. ¡Es cine! Hostia, no queda mal, ¿eh? No queda mal. Ha quedado guapa. Me gusta. Vale. Está bien.
Queda guapa, queda guapa, queda guapa. Queda guapa. Vale. Vamos a poner esto aquí. A ver, lo que me han enviado, que me han enviado una cosa. Wow. Wow. Hostia. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Es que no me lo veo entero porque son 8 minutos, pero qué puta locura, tío. Qué guapada. Qué bien hecho. Siempre me gustaron más los endings que opening en Shingeki no Kyojin. Me movían el corazón. Los endings están muy bien, pero a mí mi opening favorito es... Mi opening favorito, sin lugar a dudas, es este. ¿Sabéis cuál es mi opening favorito? Es mi favorito y por mucho además, ¿eh? O sea, creo que no se compara... Cuando escuchaba este opening era como de joder. Qué bonito, me cago en la puta. Es impresionante. Esta toma del opening es impresionante, amigos. O sea, wow. Lo del foreshadowing de los titanes. Bestia, aquí me parto la polla con esto. Yo recuerdo ver esto la primera vez y diciendo qué pollas estoy viendo, tío. ¿Qué es esto? O sea, literalmente la primera vez que lo vi fue como de, pero qué puta fumada es esta, tío, que estoy viendo un puto T-Rex, una ballena, un cocodrilo y un elefante ahí cargando con King Kong. O sea, qué pollas es esto. Ay, Dios mío. Pues sí, te acabo de leer, Mr. Cruz. Hace años que Jordi es mi crush. Me animo a decirlo por acá, ya que es poco probable que no lo lea. Cruz, lo siento mucho, tío. Te hemos leído. Has pillado un momento complicado para declararte. Así que nada, ahora lo sé. No sé qué voy a hacer con esa información, pero... No te olvides de los superchats que pusieron por aquí. Es que no los encuentro ya. Se me han ido para arriba, tío. Lo siento mucho a la gente que ha enviado superchats, pero es que se me han ido los superchats por abajo. Si alguien me puede recuperar alguno, lo agradezco. Porque es que ya los he perdido. Ah, bueno, espérate, no, espérate. No, creo que aquí lo tengo, Este chat sube más hacia arriba. Ah, pues no sube más. A ver, ah, bueno, tengo aquí uno guardado, de 5000 CLPs, de Pablo Santander. Banana Fish es buena, pero ni en comparación con Monster o Vinland Saga. Igual más adelante podrías ver Steins Gate, se llama la atención los viajes en el tiempo y la ciencia ficción. Pero es que, Pablo, vuelvo a insistir, muchas gracias por tu superchat, pero vuelvo a insistir que el hecho de que a mí me guste o quiera ver Banana Fish porque me apetece verla, o sea, es que no estoy buscando ver las mejores series de anime de la historia. Estoy buscando ver lo que me apetece ver a mí y lo que me recomiendan mis amigos cercanos y mi pareja, ¿vale? Entonces, probablemente la próxima opción que me vea es Banana Fish, porque es que no vengo aquí a verme las grandes obras de la historia del anime. No estoy haciendo una investigación, no estoy haciendo un TFG, ¿vale? No estoy haciendo un trabajo de fin de grado sobre el anime. Entonces voy a ir viendo lo que me vaya apeteciendo, ¿sabes? O sea, ni de puta coña, ni de fly, nadie me habría recomendado aquí en este chat, ni en redes sociales, a Usama Ranking. Es que nadie, tío, nadie, ¿sabes? Nadie en la vida, en la puta existencia, me habría recomendado Usama Ranking. Y porque me lo recomendó mi novia, me lo vi y me encantó. Me flipó. Y con Banana Fish va a ser lo mismo. Jedi Master, gracias por sus 4000 cops. Si Eren se come Annie, a su titán le sale... sí, sería un titán hembra, ¿no? Sería el titán fundador de ataque martillo hembra. ¡Wow! Ese titán habría que verlo, ¿eh?
dejen a Jordi escoger el anime que quiera. No, a ver, yo agradezco mucho las recomendaciones. Agradezco las recomendaciones y que me presenten animes para verlos y todo esto. Pero no... ¿Sabes? Que no estoy buscando ver los mejores. Estoy buscando ver lo que más me guste a mí. Y si me encuentro animes menos conocidos de por medio o no tan mainstream, pues lo agradeceré también. Lo agradeceré también, sí, sí. Por favor, ve Devil Man Cry Baby. También, otra que me han recomendado mucho. ¿Cuál es la revelación que más loco te dejó de la serie? Uy, espérate, voy a volver a poner la música. Aquí está. Los spoilers de los endings. ¿Cómo los spoilers de los endings? Es que me estáis recomendando muchas, chicos. Me estáis recomendando muchas. O sea, yo agradezco mucho, pero es que no me voy a acordar de los nombres porque son nombres súper complicados algunos. Siento que te molaría mucho Made in Abyss. Pues me la han recomendado también mucho. Gracias por esos 2 euros. Digo, dólares, CiberPG. Gracias. Me lo han recomendado mucho también. Yo ya os digo, agradezco las recomendaciones. De hecho, agradecer las recomendaciones que me haga Gambit, que lo iba a hacer en Twitter. Y me las apuntaré, ¿vale? Pero en principio lo que voy a ver al siguiente será Vinland Saga o Banana Fish. O Monster. Gracias por esos 10.000 cops, Andrés Cortés. Los openings tienen versión extendida. Mira Sasayo y su letra, por favor. Otra recomendación es el vídeo de Gambit de Eren. Gracias. Gracias, Andrés. Si la letra siempre la veía subtitulada. Cuando me veía los episodios, me veía los openings completos subtitulados. Y creo que en Prime Video estaban los openings largos, los openings extendidos. Pero Titán Hembra es el nombre real o es solo el nombre extraoficial que le da el equipo de exploración. Se supone que es el nombre real, Titán Hembra. Es uno de los 9 titanes. Que los 9 titanes son, a ver si lo recuerdo: el titán fundador, el titán hembra, el titán bestia, el titán acorazado, el titán colosal, ya van 5. El titán martillo de guerra, 6. El titán mandíbula, 7. ¿Qué más titanes hay? ¿Te estás dejando alguno? Ah, sí, el de ataque, 8. Y falta uno. ¿Cuál falta? Falta un titán. ¡Ah, el carguero, coño! El carguero, sí, 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 el que carga. El de pick. Sí, sí, sí. Es verdad, que no me salía. Vale, a ver. El titán perreo también falta, efectivamente. Os voy a decir una cosa. Pudieron ser más originales o más creativos con los tipos de titanes, ¿eh? Te lo digo. A lo mejor habrían hecho titanes más, no sé, más estereotípicos, ¿no? Pero yo creo que, no sé, pudieron haber elegido un titán loco, ¿no? El titán sexual. Y es un titán que tenga una enorme, ¿no? Loki, gracias por esos 20 pesos mexicanos. Hola, Jordi, ¿cómo elegiste estudiar cine? Pues fue con 18 años, recién acabado bachiller. Y quería estudiar audiovisuales porque, bueno, me gustaba en general el cine y las series, pero aún no sabía cómo enfocarlo, ¿no? Ese gusto tan grande que tenía y ese amor hacia las artes audiovisuales. Luego ya descubrí lo que quería hacer, pero no lo sabía, ¿no?
El titán Jordi el niño polla. Ojo. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento porque es que esto... Ah, vale, 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 ya está, ya está. Simplemente tenía una duda. Te saltaste mi superchat. Joder, Alejandro Velasco, pues pregúntame, tío, que no lo he podido ver. Es que si voy hacia arriba no hay más. No, no me salen más superchats. Jordi, ending 3, va, venga. Ending 3. ¿Es este? ¿El del que habláis? Madre mía, la de veces que escuché esta melodía, al acabar un episodio. ¿Es este? ¿Vos de dónde estudiaste? En Galicia, en la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo. Vale. Mi superchat. Que sí, Alejandro Velasco, espera tu momento. ¿Dónde estás? Alejandro, pero si te he leído ya, te he respondido. Ponme tu pregunta. Porque aquí no has dejado ninguna pregunta, solo has dicho lo del superchat. No puedo encontrarlo. Pregúntame lo mismo que quisieras preguntarme y te leo ahora. No, ese no es, no es. El de la Season 2. Joder, macho. Ah, vale, 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 vale. Debe ser este. Es este, ¿no? Este parece... Parece Galliard este. Parece Galliard, ¿verdad? Este. Parece el titán mandíbulas. Puede ser. Ah, amigo. Y está Simir, ¿no? Y está Simir que se sacrifica para ser comida por Galliard. Ah, o no. O es Simir, Leimir la original. Es Simir con el diablo. ¿Y por qué parece, y por qué el diablo parece el titán mandíbulas? Parece el mandíbulas, tío. Vale. Esta es Ymir saliendo de la del árbol, ¿no? Y luchando contra los eldianos. Bueno, contra los eldianos no, porque nunca luchó contra los eldianos. El rey Fritz. Amigo, comiéndose a Ymir, comiéndose su cadáver. María, Rose y... María, Rosa, Gina. ¿Cómo era el otro? ¿Shina? ¿O Shion? ¿O Shina, no? Shina, Shina, Shina. Vale. María, Rose y Shina, sí.
Y estos son, pues, titanes. Y este titán está especialmente triste. Este titán está muy triste. Y están en el mar. ¿Esto es Marley? ¿Esto es Marley en el pasado? Y están llegando desde la isla... ¿Por el mar? ¡Hostias! 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 Imagínate tener que defender tu puta ciudad de titanes con lanzas. Imagínate que tu puta única arma para defender tu ciudad de titanes sean lanzas. Dios mío. Dios santo, y con esas armaduras pesadas, Jesús. Que alguien les dé una clase, por favor, de cómo defenderse, por favor. Ay, de verdad, con armadura pesada contra titanes. Joder, hay que tenerlos gordos, hermano. Hostia, este titán es gigantesco, ¿no? El que hay aquí, me cago en la puta. Madre mía. Claro, es que tú cuando estás viendo este ending y no tienes ningún contexto, lo único que ves, o sea, te parece como que es los titanes destruyendo la Tierra. O sea, destruyendo a la humanidad antes de que se hacinaran en muros. O sea, es lo que te parece, ¿no? Este ending. Pero claro. ¿Qué era eso? Es como una... Parece como una aquelarre. Hostia, qué chungo esto, ¿no? Qué mal rollo. El Rey Fritz. Ah, estos eran los... Esto era la imagen de los titanes, ¿verdad? Esto era la imagen de los nueve titanes, ¿cierto? ¿O me estoy equivocando yo? Creo que había como una imagen así, como... No sé, no me acuerdo. Y mire los nueve titanes. Vale, 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 vale. Y mire, vale, vale, vale. Es que me sonaba de haberlo visto esto en algún lado. De hecho, había visto un vídeo que era que no sé quién lo hizo. Aquí está. Esto no sé quién lo hizo. Attack on Titan Historical Footage Little Dark Age. Ah, vale, esto es un... Ah, vale, es un edit que ha hecho un random. Vale, vale, vale. Es un edit que ha hecho un random. Ok. Pensaba que era algo de la serie. Pero... Este está guapo, ¿eh? En plan, porque este vídeo lo vi el otro día y qué puto mal rollo. Es un vídeo como si fuera... Como si fuera... documentación real. Espérate, leo tu superchat y ponemos el vídeo. Gracias por esos $5, Alexis Giovanni Torres. Jordi, deberías ver el vídeo Guerra, los primeros 5.000 años del canal Migala. Habla sobre la humanidad y su relación con la guerra desde su nacimiento. Gracias por la recomendación, amigo. Qué guapo esto, qué guapo esto. ¿A quién tenemos por aquí? ¿Esta es mi casa? Sí, es mi casa. Esta es mi casa, esta es Hanji. Este es Armin, parece. Este es Eren. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué son esas imágenes subliminales? Hostia puta, la puta madre, cabrón. La verdad es que después de ver este vídeo, me cambió mi percepción acerca de Eren, porque yo cuando veía a Eren y a Reiner pelear, decía, los titanes sexys peleando. Pero cuando vi este vídeo, me cambió toda la percepción de Eren por cómo se vería en la vida real.
Uy. Uy, era Zeke, ¿eh? Uf, qué sexy. Hostia, qué guapo esto, tío. Qué guapo esto. Esto se ve muy guapo, ¿eh? Esto se ve muy guapo, tío. Qué guapo Reiner corriendo ahí. Es que mira el... O sea, mira cómo... O sea, cómo se vería Eren en el mundo real. Da miedito. Da miedito bastante. A veces pienso que quiero un live action de Shingeki no Kyojin, pero... Uf. Tendría que salir bajo muchas condiciones. Uy, qué guapo ese plano de la cabeza de Eren cuando activa el retumbar. Qué guapo, tío. Qué guapo. Tú imagínate estar en Marley, tío. Ver que hay una puta flota enorme. Ver que hay 5.000 cañones preparados para disparar. Y de repente ves bichos gigantescos colosales entrando por el mar y dirigiéndolos este bicho. Me cago encima 5.500 veces. Me cago encima... o sea, esto sería material de pesadillas por siempre, ¿eh? La puta madre. A ver, ya sé que hay un live action de que está en Prime Video y que es una puta bazofia enorme. Ya lo sé. De hecho, antes de ver la serie me vi ese live action. Sí. Antes de verme en la serie me vi el live action sin ningún tipo de contexto. Porque tenía curiosidad y dije, como no me voy a ver la serie, yo pensé en el momento, como no me voy a ver la serie, voy a verme la película a ver qué onda. Pero la dejé a mitad porque era insoportable. Rollo insoportable. O sea, era una película que no. Fatal. Entonces ya dije, no, adiós, no me interesa, muchas gracias. Horrible. Sí. Me hice eso a mí mismo. Sí soy, amigo, sí soy. Puto subnormal. Bueno. Amigos, 2 horas 41 minutos. Creo que ya estamos acercándonos al final de esta transmisión. La verdad es que ha sido un directo que se me ha pasado muy rápido para llevar 2 horas y pico. Joder, estoy bastante fresco, ¿no? Muschietti iba a dirigir un proyecto, pero parece que murió. Pues no pasa, lo revitalizaré yo. Yo dirigiré el live action de Shingeki. Otro sueño a mi lista. El sueño de escribir una temporada de Arcane. El sueño de dirigir un live action de Shingeki. El sueño de hacer una película en el Monsterverse. Ya ves. Sueños. Si es por sueños, yo tengo una bolsa llena de ellos, la verdad. Así que no pasa nada. Yo le haré justicia a Shingeki y haré un live action de puta madre. ¿Qué opinas del embarazo de historia y que luego no significara nada? Es lo que se llama comúnmente red herring en recursos de guión, recursos literarios. El red herring es un recurso narrativo que lo que propone es una línea, una trama para el espectador que parece que va a llevarte por un lado y al final pues no. Es lo que se llama un engaño de guión, un red herring. Es un recurso clásico. Es un recurso parecido al MacGuffin, un elemento que es importante para los personajes pero en absoluto para el espectador, ¿no? Pues el red herring es algo parecido, es un engaño, una pista que es falsa, una pista falsa, básicamente. Espero un vídeo dedicado a padre Erwin Smith. Erwin Smith protagonizará prácticamente todas las escenas del top mejores escenas, así que nada. Bueno, mis panas, me voy.
Me voy con un jodidísimo temazo, mis panas. Me voy con un jodidísimo temazo. Mis panas, gracias por venir al directo de hoy, gracias por compartir y por darle tantísimo cariño al vídeo de Shingeki. Nos vemos a finales de esta semana, quizá a principios de la siguiente con el top mejores escenas. Nos vemos también posteriormente con el vídeo de Eren. No sé cuándo exactamente, pero este mes seguro. Y nada, mis panas, ha sido un placerazo. Gracias, me estoy quedando ya fónico. Gracias, beso y abrazo grande. Chicos, os quiero mucho. Descansad, bebed mucha agua. Y cuidaros, y cuidad a los vuestros. Y quered mucho, y quereos mucho.